Buenos días, días, weón. Llegué luego, pues, Bamborchito, ¿dónde está? Para allá voy. Ya. Oye, ¿quién llama a esta reunión tan tan urgente? Aquí estamos. El Jaime. Yo ahora ya me quiere informar. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? No sé, po. No le veo los ojos, no le veo los ojos con ese casco. No le veo los ojos con ese casco, me choca. Ahí sí, ahí sí. Se le ven los ojos. Me gusta mirar hasta los ojos porque tiene unos ojos maravillosos, penetrantes como la de las vacas. Negro, weón. Como sin fondo, así. Ponte ahí. Ponte ahí. ¿Por qué tenés que ser único? ¿Dónde me tenía que poner? No entiendo. No, bestia, ¿por qué tenés que ser me único? Me está diciendo a mí. Ah, porque yo estaba esperando el mafla. Ya, estás listo. Cabro, tengo una weá que decirle. Y es que me retiro del barco porque no veo compromiso. ¿Qué? No veo compromiso. El día de hoy me voy a retirar del barco. ¿Qué barco, güey? ¿En este barco? Y me retiro del barco Tsunami. ¿No son marinos? Me uso un marino. Y fue un gusto haberlos conocido, pero tengo una depresión tremenda y lo único que quiero es matarme. Pero ¿por qué? A ver, pero explícate. ¿Qué problemas tenés? Cuéntanos, ya. ¿Podemos ayudarte? ¿Podemos ayudarte? De verdad que sí. Yo quiero cumplir mis sueños, pero ustedes no me los dejan cumplir. Ya, pero ¿cuál es, pues, weón? Si no lo habéis dicho. Siempre digo que yo tengo una ciudad bajo el agua, pero nadie hace nada por ella. Yo voto que el Nico no hace ninguna weá nunca, weón. Siempre, así que... Siempre he dicho que quiero tener mi casita bajo el agua y ustedes no hacen nada. Siempre he dicho que quiero tener un oso bajo el agua. ¿De dónde te vas a sacar un oso? ¿Aquí hay un oso maduro? ¿De dónde querés que te saque un oso? Siempre he dicho que quiero... ¿Está bueno el oso? Siempre he dicho que he querido tener un zoológico bajo el agua y tampoco hacen nada. Mira, lo más parecido a un animal que tenemos aquí es el dog, que es un perro. Zoológicos bajo el agua, son los acuarios. Lo que sea un perro con bata, pero ya, mira, tiene la cola. Tenerle furro. Tenerle furro. ¿Puedo decir algo? Estoy como desmotivado y como que la única wea que podría motivarme es que el Bestia y el Doc fueran al cuarto que hice allá abajo y se agarraran a besos. Pero, weón. Como que esa wea me motivaría. No sé si voy a mostrar esto, aunque sea en Minecraft. No te sirve que en vez de yo vaya el Nico. Y el Peggy 12, weón. Y el Peggy 14. Es que va a estar la puerta cerrada. En Puerto Pico el Peggy, tía. Oye, en Puerto Pico el Peggy. No, yo no, es que. Podría actuar. ¿De qué lo hago? Pero hazlo por él. Mira, si está con depresión. Pero yo no. En mi persona natural, como Bastián Neira, nunca lo haría y nunca lo haré. Pero hazlo por mí. Ya, pero mira. Si lo actúan. Lo podría actuar. Yo creo que si lo actúan, háganlo por él. Si no lo va a ver, mira, no lo va a ver. Tú, pero yo actúo que el Doc me chupa el pico. Así te duele piola. Te ríes piola. Ya, mira. O sea, ya se me ocurrió otra idea. Que el Doc te chupa el pico y tú se lo chupas a él. Sí, no, con pomelo está presupuestado. Pero pomelo. La primera reunión. No está presupuestada la primera reunión. Cuídense, cabrón. Te doy un diamante. ¿Con el qué? Doc, ¿tú podrías actuarlo por el Jaime o no? Es que yo no soy buen actor. Pero haz lo que podáis, pues, weón. El actor acá es otro. ¿El de Bestia? No, oye, aparte el Bestia. Jaime. Ya, te doy un diamante para que se te pase. ¿Dónde? Te diste, mira. Jaime. Venga la mega, Jaime, se bajó, weón. ¿Dónde está, weón? ¿Dónde? Acá abajo, pero se metió aquí abajo. Venga, weón. Oye, Jaime. Acá. Mira, como que el Doc, tú sabes que no tiene mucha voluntad para estas cosas. Y lo más seguro es que le dé cualquier color. Pero yo, como en verdad yo soy buen actor, yo puedo hacer de todo. Ya. Los dos son actores como un aventurero. Vamos a actuarlo. Yo puedo hacer de Doc. No, el Mafla, espérate, el buen actor, yo voy a hacer Nico, de mí. Nico, voy a mirar para afuera y voy a hacer. Tengo la voz muy aguda. Y solo quiero escucharlo. Pero esa es la idea, porque no mirís, pues, weón. Que no, es la imaginación. Ya, vamos a poner los dos audífonos a parar la música. Puta, sapo concha. Puta madre. ¿Y por qué vos agarráis papa al toque, bajaron conche tu madre, weón, en vez de decirle otra guay? Le quería regalar un diamante para que es se por el pasara. Rojo, lo estoy haciendo. Por... Un diamante. Estoy haciéndolo por mi amigo, weón. Ya estoy haciéndolo por mi amigo, weón. Tiene ganas de remember, weón. Ya, Bestia, ven. También. Actúa. Ya, pero vamos a chupar el pico primero, weón. No, aquí está, weón. Yo me quedo aquí. No va a ser, weón. Como si estuviera borracho, así, que vos me chupís la tula, así como que no sé. Ya, pero actúa. Actúalo nomás. ¿Cómo te echaba en el piso?
Voy a ver esta, wea. Hoy sí voy a pasar, con permiso. Yo no, a mí no me está viendo nadie. Ya viste, con la puerta. No ya viste, aparte nomás. Yo me dejo fluir, ¿Qué pasa, Doc? ¿Cómo estás? Oye, esa tula. ¿La querés chupar? ¿Tenís ganas de chupar? Se parece a la de un perro. ¿Me dejáis chuparla? Ya ven nomás. No, no tan fuerte. Más emoción. ¿Se la tenía que chupar o cómo era? Perdón, pero, se me olvidó el guión. ¿Se me olvidó cómo era? Rejorjita, no sé. Pero se me olvidó el guión, ¿cómo era? Ya, ¿te la chupo entonces? Ya, por favor, ¿puedes chuparme el pene? Es que yo he tenido deseo que tú me chupes el pene desde que te conocí. Oh, bestia, siempre he querido chuparte la caña. Ya te vomité. El bestia ahora. No, pero si yo estoy ya que seco, pues estoy agotado. Mañana, la mañana cuando desperté. Ya ven, chúpame tú la tula ahora. Estúpido. Chúpame tú la tula ahora, ya agáchate. Ya se fue, explicó. Los vecinos de Nico deben estar cagados a risa, weón. Pero. Sapo culiao. Me pegó, weón. Ya, cabrón. La media actuación. La media actuación. Oye, ¿has pensado hacer alguna serie? Yo tengo una escrita. Oye, ¿te gustó actualmente? ¿Te gustó cómo chupó la tula? Hizo ¡ah! Yo cuando chico traducía las películas porno. ¿Pero por qué teníamos que hacer esto para alegrarte la vida? Tan enfermo eres. ¿Qué? ¿Por qué eres tan enfermo? Puta la wea. No, es que me causa gracia, ¿no? Ya, pero ahora te destaimaste ahora. Oye, sí, weón, ¿qué pasó? Ahora les prometo que voy a terminar. Estás estudiando, ¿pensaste que iba a llegar a este punto? Mira, weón. En verdad, yo estaba estudiando para evitar esto, pues, weón. La constitución. Pero lamentablemente me vi forzado. Terminó en lo mismo. A hacer lo mismo y también por dinero. Por el dinero. Entonces, por el dinero. Es que es tu jefe, weón. Tenés que darle el gusto, weón. Yo lo hago porque soy buena persona, ¿no? Este weón no me da nada a mí. Oye, Doc, ¿y tú cuando estás estudiando pensaste alguna vez que iba a representar a Nico chupando pico? Sinceramente, nunca pensé que fuera a pasar algo así. Nosotros ya lo sabíamos, wey. Sí, nosotros ya lo habíamos presupuestado. Al momento de ver la nota de la tesis, así, conchetubá. La chupa el pico. Oye, cabrón, yo voy a seguir lo mío y ustedes hagan la wey y quieran. El Nico quería buscar barco. Sí. Necesito pescar, sí, eso? Porque no tengo. Yo tengo dos cañas. Doc, encantadas. Te voy a dar un permiso. Necesito una caña encantada, esta medallona. Tengo dos. ¿Qué pasó acá? Huevo, esos bastardos. Conche tu madre. Ah, ya. Hermano, ¿cuántas tortugas dejaste prendidas aquí, loco, weón? ¡Huevón! ¡No se puede ni caminar aquí dentro! Sí, weón, me va a atacar. Incluso se están muriendo. Cuando crece alguna y está chocando, se mueren. ¡Huevón! ¡Mira esta mierda, loco! Esto es el máximo. ¡Huevón, esta weón maltrata animales, loco! ¡Pero mira esta weón! Si le abrimos la puerta para que se pasen por acá. Ya, lo podemos hacer, Jaime, que están sufriendo, weón. No, espérame. Para que se puedan pasear por la casa, weón. Si me ayudan, ¿puedo habilitarle algo? Allá en la... De todas formas, por este pasillo de uno no creo que quepan. Me pegué. Me caí, weón. Muchas tortugas, weón. ¿Por qué me está botando esta weón? Me la guió al máximo esta weón. Esas son las tortugas. Puede ser las tortugas. Me quiero ir de acá. Voy a arreglar esto. Bien. Jaime, ¿tú me darías una poción para el agua? ¿El dos tiene? Me darían pociones para respirar bajo el agua porque ir a buscar barco. Es que sabes que, Jaime, yo quiero ayudarte. Pero el tema es que no te puedo ayudar si me ahogo. No, me ¡se te escaparon las tortugas, chica, hermano!
Pero me botó esta wea, ¿por qué sigues con el server? El Doc está matando tortugas, weón. Se están quemando las tortugas, ¿qué pasó? Está bien, que se mueran. Weón, son las tortugas las que están haciendo este problema. Que se mueran las tortugas. Weón, se están quemando, se está inundando. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? No puedo entrar, weón. ¡Hermano, se está quemando todo! Se me tiene que haber caído el cubo de la bambina. ¡Alguien prendió fuego a la weón! Yo no voy a entrar ni cagando. ¡LOL! ¡No! ¡Estoy yo aquí! ¡Se te está quemando todo! ¡Hermano! ¡Qué hola cagada, weón! ¡Tape! No, logré salvarlo. Sacar la lava, logré salvarlo, weón. El Doc tiró lava donde están las tortugas para matarla, enfermo. Pero es que eso es lo que está haciendo este trago. No entiendo, estos son unos putos animales, weón. Ya, ahí reduzca el número. Mira como mata a tortuga, está asqueroso. Te vira Greenpeace, mierda. Está bugueado hasta el sonido, no, son las tortugas. Por eso ¡ay, entre me caigo, qué weá! Bueno, hay muchas tortugas, el Doc la está terminando, weón, enfermo. ¿Es seguro cómo va a salir a trabajar? Jaime, mira, lo que yo te estaba contando es que yo quiero ayudarte, pero quiero hacer la máquina para poder ayudarte, ¿entendí? La máquina que nos va a hacer respirar bajo el agua. Te voy a poder ayudar 24/7, bebé. Todo el día. Me voy a tener picoteando con tu pico todo el día. Todo el día picoteando arena. Pa. ¿Bacán? ¿No te parece? ¿Bacán? Bueno. ¿No te parece bueno? ¿Te parece bacán? No te veo ¿te emocionado. Bueno? No te veo emocionado. Hoy día nada me emociona. ¿Cómo que no? Puede que estés depresivo, chancho, conche tu madre. Mira, te cuento la historia de mi día, me chupó el pico el Doc. Por río. Siempre lo has querido. Sí, como decía, lo dijiste tú. Eso lo estaba en el libreto. ¿Qué? Bueno, ¿por qué no hacemos algo para subir el Animal Jaime si te mandamos un churrasco italiano a la casa? Hagamos una vaquita, pues. Yo como 2 lucas. Puta, el día quería ir a comprar, weón, y me quedé farmeando con los cabos. Estoy jugando con unos seguidores de Jaime Finition TV. Estoy jugando en No Man's Sky. Voy a perder la espada. Y se pasó la hora y después yo dije, los completos. Perdón, y se me olvidó, pues, weón. Y después, como que no pude ir a comprar completo y el día quería hacer completo, pues. Jaime, ¿tú crees que seré feliz si el Edgar va y te va a dejar uno italiano a la casa? Sería súper lindo. ¿Tú crees que lo haga por ti? Toma, Nico. Yo sé que no lo haría. ¡No, bebé! Me duele la rodilla, no voy a ir. ¿Listo? Tengo que arreglar el... Tengo bar después, güey. Tengo que ir a arreglar la espada. Lo único que, por favor, el fin de semana, 2 cada 1 ya. ¿Qué cosa? Ah, no, güey, ¿en serio? Dos por pareja, o sea, uno solo para cada uno. No, me va a romper esta weá. No me maten a todas las tortugas, pombre. ¿Por qué no es sábado, conche tu madre? No, pues viene, weón. No, viste el maiteo. Pero. Ay, ¿por qué no es domingo? ¿Por qué no es lunes ya? Déjalas que pase, ¿no? Déjalas que se vayan. No, lo único que les pido, por favor, no griten mucho. Vaya a los pacos de nuevo. Ya. Espera, con eso, hay 4, con eso basta. Que se van a gritar por el balcón. No, si no es. Él no es, weón. Bueno. ¿Sabes qué? La otra vez, mis vecinos hicieron un carrete, weón. Un carrete hicieron mis vecinos. Weón, la maté a la chica, ¿no? ¿Por qué no? Era súper tierno, porque lo único que hacían era escuchar a Che. Pero H malo, po, no era H bueno, era H malo. ¿Cuál es el H bueno? El de H Bahía, po. Escuchaba puro H malo. H malos. No me maté a las tortugas, déjame ahí. Voy a pisar los huevos. Pero igual los carretes con H son los mejores carretes. Es que se notaba, era como 3 huevos. Como 3 huevos. Ya. ¿Cerramos? Ahora sí. Pero ¿dónde pusiste la vuelta, güey? Un compañero de ellos estaba pagando el piso. Igual como lo va a pagar el Doc cuando encuentre pega. Ey, o sea, lo tiene que pagar. Mira, la tortuga subió. ¿Cómo subió? Oye, Doc, cuando voy a carretear, me tomo pura agua, vos. Cuando... ¡Subió otra, güey! Ay, Dios mío, güey. Hay una weá rosada, no me acuerdo cómo se llama, weón. Que rosada, se supone que es como vodka con champán y esto le así como de los weones más de reggaetón que se le echan
el cuerpo. El cuerpo. El Doc tiene que conocerla, weón. El Doc trabaja en Mega, trabaja con los faranduleros. ¿Alguien sabe en el chat cómo se llama champán con oro? Champán. Doc, ¿qué va a pasar, weón? Champagne. Champagne. Doc, si no pasa, vamos a reventar la que hay que ganar. El nudo, sí. La gente del chat sabía por el nubo. Cuando quedáis, el ya otro día vamos a ir con pancarta y nos vamos a quedar atrás del matinal y vamos a salir en la tele con Chetumare reclamando. Doc. Vamos a funar todo el canal culiado. Vamos a funar toda la cagada del matinal culiado. Sería hermoso. Espérate, ahí están en la calle, ¿puedes ponerte atrás a guayar o no? Tiene una ventana culiada, pero no sé si existe esa wea todavía. Pero tiene una ventana culiada y la gente se ponía como weón ahí. Y yo iba a estar ahí como los weones. Me pregunto si... podría ser un streaming inclusive desde ahí. ¿Alguno de ellos estará relacionado con Mega? ¿Apañen, cabrón? No creo. Rentamos el canal. En serio, lo rentamos. Pero le decimos al rojito que no vaya. Nos tomamos el canal y empezamos también. Que no vaya. Jaime Finition desde ahí, en el 9. En el 9, no le vamos a hacer así. Para hacer más poco. Estoy pateando la tortuga, hermano. Doc. ¿Alguna vez te han destruido sueños de tu vida? No. A mí sí. Que fue la profunda. ¿Qué sueño te han destruido, Jaime? No puedo decirlo. Si se puede saber. Tus cachetes. No te prestaron el chico Alberto. ¿Qué no te prestó el chico? Chico Alberto. Chico Julio. ¿Qué le digo con el Chico Julio? A ver. Cuenta, weón. No le pegué a la tortuga, se puso a Asperger, weón. Si no estaba hablando de la chica, el Bafla mató a las chicas. Doc, weón, necesito weas para respirar bajo el agua, ¿tení? ¿Cuántas tení? Espera, déjame ver dónde las tenía guardadas. ¿Qué me pegó porque algo? Que yo hice un montón, pero sapo, concha, desaparecieron madre, todas ya, ¿no? ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? Mira, viste que me está pegando él, weón. Nico te está pegando. Ah, aquí tengo dos ya, bueno. ¿Qué se pega? Man. No se venen. ¿Para qué querías una tú? Es contigo. Ya, bueno. Me chupaste el pico. Oh, bestia. Ya, ¿me podías hacer un favor? ¿Qué querías? Te cago, weón. ¿Me podías sacar la madera y hacerla de esos tablones culeados feos? Ah, de estos que ponemos acá. Doc, tengo papel. Aquí tenía un montón de papel. Tengo 31 aquí por defecto. Doc, no tengo hacha, sí, weón. Doc, tengo mucho papel, mucho. Pero consíguete una. Pero, o sea, no está, son 10 pedazos de papel. La, voy a hacer un librero con eso, ¿ya o no? ¿Cuánto sale hacer un librero, Doc? Nivel 2. ¿Pero tenéis cuero? Sí, bo. Era... ¿Te está preguntando? No me acuerdo si era papel arriba y cuero. ¿Y cuánto cuero necesitáis? ¿Uno? Tres pichulas y media. Que me quema la boca. ¡Uy! Estoy hablando algo en serio, weón. También, weón. Tengo un chauchero de cuero que te puedo prestar. Toma. Tengo un pedazo de cuero que me sobra en la punta del pico. Toma, Doc. ¿Y el papel? El papel está aquí abajo, mira. Cache, tengo 10 stacks de papel entero. Saca, aprende, sorprende, Doc. Cache, el Doc se va a sacar el primer librero del para que aprendan a leer, weón, y se culturicen, chanchos culeados. Ahí está. Es como una T, pero una T chica. ¿Sabes lo más triste de toda esta wea? De mi vida. Que desde las 9 y media que estoy farmeando. Tu vida pero siempre ha sido un farmeo constante, Jaime, ¿no? ¿Y por qué eso te provoca como está el papel tristeza. y el larrote. La rota sería el... Veo no lo tengo el cuero. Que yo ya lo gasté, pues quedó un libro. Toma. Digo, qué patético si eres feliz haciendo lo que haces. Hoy día no soy feliz. ¿Y cuántos libros necesitamos? En volar no estás 6. Haciendo las cosas 6. Que te hacen feliz. Oh, shit. Hoy día quería comer completo. No es un día feliz. Ah, pero se soluciona a 2.500 pesos por venir. Que son muy caros. Se soluciona fácil. Sí, ya, oye, yo tengo una misión, papás. Que es ayudar al Jaime, pero no directamente. Es como una ayuda indirecta. ¿Quién me quiere acompañar? Yo. Ya, toma, Jaime, toma, Edgar, ven. Lo primero es que cada uno tenga que tener dos potitas de estas. Una... Vale, guacho, primera vez que tengo una de estas. Y... Pero me tiraste una, ahí está la otra. Ya.
Pues yo. Con dos de esas, cada uno. Acabo. ¿Cuántas tenés tú, Doc, si tienes? Una. Oye, pues yo. Vale, bestia, bueno. Tú puedes ir, pero no te vaya la chucha siempre, hermano. Es de un desagradable. El vente se va solo. Ya, ya. Me voy para allá. Otra, necesitamos los materiales, vengan juntos, porque necesitamos materiales para esto, no se me vayan al tiro. Ya, las dos potas, una para ir y la otra para volver, porque lo más seguro es que no volvamos. Tenemos que tener pescado crudo, ¿ok? ¿Tienen suficiente? No. ¿No ¿Para tienes? Qué quieres pescado crudo? Porque tenemos que tamear un, ¿cómo se llama? Un delfincio, una tulapia. ¿Cómo se llaman estas tulapias grandes que son inteligentes? Y Delfín. Ya, esa tulapia. Tenemos que un delfincio, una tulapia. Tenemos que tamear una. Porque si se hace nuestra amiga, nos lleva a los barcos, Edgar. Y una, vez vamos al barco. Cerca a un barco. ¿Dónde están? Cerca al barco siempre hay como una especie de. A ver cómo te lo puedo dibujártela en el piso. No, bueno, te lo puedo dibujártelo. Pero la cuestión es que hay como unas estructuras que adentro tienen cofres. Y esos cofres tienen. ¿Qué era lo que tenían, Doc? Podría tener el corazón del mar. Ese. Llama, si tiene el corazón del mar es para poder poner una máquina y esa máquina nos va a hacer respirar el agua indefinidamente. Pero esta vez de verdad. No como el casco. No le metáis más cuestiones al este. Un área nomás. Doc, tú me dijiste que el casco me hacía respirar para siempre. ¿10 por 10? Oh, caleta. Estás cuidando que tampoco. No me acuerdo cuánto el área, po. ¿Lo leíste tú la semana pasada? No lo leí, weón. Me lo dijiste tú. ¡Vete a echar la wea! ¡Toma! Gracias. Acá tengo está. Rango de 32 a 96 bloques. 32 a 96 es bueno. Es buen rango. Por ejemplo, lo ponemos acá y nos ponemos a farmear. Y así podemos ayudar al Jaime por fin, hermano. Ya, po. Ya, ¿sí? Mejor. ¿Ya tienen pescado? No. No. Pero pescamos allá afuera. Les voy a pasar uno, dos, tres pescados. Tengo una pota. No, el pez. Oh, primera vez que tengo un pescado. ¿Me lo puedo comer? Básicamente eso. Espérense, déjenme ir a hacerme una picota de hierro decente, porque la que tengo está hecha nepe. Voy a guardar mi hierro. ¡Cabro! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah! ¡Ah, qué! No se escuchan. Ah, ¿no me escucho? Okay. Oye, ¿dónde fueron? Acá, este bueno no tiene idea dónde estamos, pues bueno. Oye, la madera, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a subir una picotita, permiso, ¿eh? Me meto el agua. Oye, ¿por qué tengo una espada que se llama el maflita? Es mía, weón. Bueno. Te la tiré recién sin creer. ¿Por qué me andas tirando, weá? Se me cayó. Oye, ya estoy afuera. ¿Qué hago? Haz la weá que queráis, sapo culiao. Si te sobra, pasa. Toma. Dame flita ahí. ¿Qué están haciendo, sí? Vale, guacho. Está sacando una espada, ¿no? Este weón ya se fue a la chucha. ¿Para qué mierda se tiró la bota, sapo culiao? ¿Por qué hace esto? ¿Lo tenía que esperar? ¿O? No sé por qué lo hace. Yo pensé que están afuera. Bueno, aprovecha, sal afuera y busca pez globo. Algunas 6 pez globos por allá dando vueltas. Ya, vamos. Primero tenemos que encontrar una tulapia pensante. Así que esa es la primera misión. Oye, ¿cuánto dura la pota? 10 minutos. Ah, estoy dado. Vale, eso. Ya, cabrón, vamos. El que encuentre la tulapia primero se lleva una chupada de pico del Edgar. ¡Woo! Hay que aprovechar que es de día una. Busquen la tulapia. Creo que hay una tulapia. No, mira. Espérate, si estos pescados se pueden matar, no. ¿Ah, sí? ¿Se pueden? Si los que mataste tú al inicio, ¿no te acordáis? Si me dan pescado, se los puedes dar a la tulapia, así que maten estos bichos igual. ¿Cuándo se fueron, weón? Arriba. Arriba. Estamos buscando, buscando tulapia, ¿no, mi hermano? Corta. Hermanito, voy. No me quiero alejar mucho, weón, ya vaya. ¿Por qué estáis pescando, weón? ¿Ah? ¿Qué está pescando? ¿Por qué estás tratando? Mátalo, weón. Acércate y pégales. Con pescar me refería a matarlo, no a ese pescar. Oh, no, lo pescar, weón. Chula, weón. Edgar, yo me dispersé, caleta. Me estoy arriba, chucha. Estoy arriba. Pero no tan arriba. Yo me fui a la chucha, weón, arriba, me dispersé un montón. No, hay tortuga. Arriba hay tortugas, no más veo, ¿eh? Ahí vi al Docs. Puta, el mouse, es que no. Ya, ahí sí. Estoy avanzando. Ah, la tortuga.
Para esa tortuga. X, Y, Z, estoy avanzando en la Z. ¡Aquí hay uno! Tú la pealo. Vamos todos con él. ¿Le tiro el pescado? Es como si domesticara un animal. Sí, y tráelo para acá, bestia. O sea, ¿quién es el que la agarró? Mapla. Que te siga. No lo encontró. O sea... Pero me comió el pescado y se fue, pugón. Síguelo entonces, síguelo, sigámoslo. Sigámoslo, nos va a llevar un barco. Vamos, síguelo. Puta, va más rápido que uno. Oye, rápido. Pero nos va a llevar un barco, así que hay que aprovechar todas las instancias que tengamos, hermano. Mira, weón, va derecho al barco. Mira, aquí hay otra tulapia. Oh, encontró la mansa, weá, qué chucha. Weón, en la mea, qué weá. Hacia abajo, es una ola. Es un acantilado, weón. Es una ola. Lo perdimos, weón. Hacia abajo, bajó. Bajó por el acantilado. Ahí está el barco. Yo encontré un pez globo. ¡Aquí está el barco! ¿Dónde está? Aquí está la estructura. Ya, cabrón, miren la estructura conmigo, vengan. Todavía no veo al Nico. Weón, sigan bajando. Ah, ya lo vi. Miren esto, porque esta weá trae el corazón del mar para el Jaime, porque se merece todo nuestro corazón. ¿Cómo se llena con esta weá? Control. Encontré solamente... Oh, hay un zombie. No, feo, culiao. Revisen el barco a ver si sale algo. Yo voy a seguir haciendo esto. Me dijeron que siempre hay un cajón oculto, así que voy a hacer un hoyito a ver si encuentro el cajón oculto. Estoy haciendo hoyo, va hoyo así. Aguante la tulapia salvadora, hermano. Hoy aquí hay plata. Saca todo. Plata. Y las pepitas de hierro. Guíatela igual. ¿Las pepitas también? Sí, ya tengo. Weón, hice mierda todo esto, ¿dónde estará? No hay, weón. Vino a nadar para acá la weá. ¿Será un cuadro más hacia abajo? Si no, va a haber que mirar otro. No, parece que no. Me está haciendo unos ñetes, weón. ¿Dónde quieres ir? Ah, no. ¿A dónde me quieres llevar, bebé? Se llevó un bloque. Me está troleando este pescado culiao, ya me la hizo una vez. Toma. Ahí avanzó, ven. ¿Para dónde va? Pero... A ver, otro no, barco. Aquí mismo. No, si está troleando la weón. Son retroles estos pescados culiao. Voy a ver si hay. Ahí hay otro. ¿Hay otro barco? No, una weón, mira, ven. Aquí estoy picando yo, weón, estoy acá. Ahí está. Esto es lo que decía yo. ¿Dónde está? Aquí puede estar el corazón del mar, así que piquen alrededor. A los lados. ¡Acá, conche tu madre! ¡Me está al lado todo el rato! Se me perdió el topo, weón. Espérate, mira una luz. Abajo, ya, bestia. Abajo de donde estáis, justo. ¡No! ¡Oh! Le apareció un zombie en el hocico al Jaime, weón. Ah. No, pero se salva. Carbón. Corte carbón. Bueno, mucho carbón. Pero ¡no! Este pescado como que me está diciendo por aquí, weón, sigue, mira. O se está revolcando conmigo el pedazo de maraco. Le pegaste, weón. ¡Deja! ¡Lo mataste, concha de tu madre! ¿Pero por qué mataron el pescado, weón? ¿Cómo vamos a volver? Bestia, no sé. Ya, primera weá, no. Aquí hay otro. ¿Otro qué? Otro pescado, supongo. Ya, oye, no hay nada. Hay que buscar otro barco. ¿Qué tiene más pescado para darle a la otra tulapia? Yo. ¿Cómo se lo doy? Clic derecho. ¿Cuánto tiempo? Me quedan 5 minutos, tengo otra pota, podemos volver, ¿eh? Podemos volver. Aún podemos clic volver. Clic derecho. Toma. No hay ni una wea aquí. Se lo di. Vamos para allá. Se fue a buscar otro barco, ¿no? Ah, te está señalando no, este mío. Te está troleando. Aquí lejos, entonces. Vámonos más para allá, a ver si encontramos más tulapia y le damos y más pescado. Hacemos un agujero hacia abajo. ¿Cómo hacia abajo? En caso de que nos quedemos sin tiempo. ¿O hacia arriba? ¿O mira si la superficie está aquí? Ah, sí. ¡Aquí hay otra tulapia! Ah, avancemos un poco más, yo diría. Mira, te está siguiendo esa tulapia, Doc. Está hediondo pescado, parece. A ver. No, pero no te vayas ya ahora. Yo ya... Bueno, aquí está lleno de tulapia, ¿eh? Ven. Tulapia bella. Te están siguiendo a ti ahora. ¿Les doy una tulapia para que nos lleve al otro barco, al siguiente? ¡Aquí hay otro barco, weón! Lo encontré. ¡Está lleno de delfines! Ay, derecho.
Sigan derecho, van a encontrar otro barco. Este arco está dado vuelta, ¿Cómo nada tan rápido, digo, man? Porque lo, cuando los delfines se acercan, te dan la gracia del delfín y con eso vais más rápido. Oye, este tiene una weá. Tiene una weá encantada y hay papel. Ya, papel y weá encantada. ¿Encantada? Sí, sí, sí. Y unas papas. Pero me llevo las papas. Che, tu madre me asusté. ¿Qué te pasó, hermanito? Toma el timbre. Me asustaste vos, weón. Tengo un mapa en blanco y un papel y... Bueno, hay otro barco acá. Hay otro barco acá. ¿Dónde? ¿Pero dónde es acá? Aquí al lado, al lado, al lado. Mira. Mira a tus alrededores. Y traten de buscar la... la estructura, a ver si encontramos el corazón del mar. Ah, ya. Holy fancy. Hola, hermanito. Oh, mucha papa, mucho papel. Papa y papel. Uy. Pero tenemos papas de sobra. No había estructura. ¿O sí? Qué raro. No, no hemos encontrado estructura todavía, a ver. Ay, son de ya. El bestia debe ser. ¿Qué te pasó? Es el audífono. El agua, bestia. ¿Qué te pasó, hermano? Oh, se me acabó la pota, no me di cuenta. El audífono, chucha, ¿cómo hacemos para salvarte aquí? Haz una estructura, po, weón. Ya, ya. Hoy día está como la once. Yo te voy a hacer una estructura, calma. Te voy a morir. Ponme aire. Voy a intentarlo, weón, no me queda mucho tiempo. Porfa, weón. ¿Viste que también te hace servir? No puedo cortar esto, Doc, me demoro mucho. ¿Tenía un hacha? Sí, ¿dónde? Aquí, justo aquí. Saca esto de acá, mira este. Ah, ya, pero... Hay que hacerle una estructura al bestia acá. ¿Tenís para rellenar hacia arriba? Este weón se va a morir. Está justo al medio. Weón, no tengo cómo armarte la estructura. Todos mis cuadrados se caen. No tengo para hacerte el techo. No sé ni dónde están, weón. Puta, el Edgar se perdió, weón. ¿Estamos aquí al lado? Oh, conchetumare. Ahí. Pota, ¿Cómo habrá quedado aquí abajo? Me queda un minuto de pota. ¿Y cómo vuelvo, weón? Sube. Tómate la otra pota y nos encontramos. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí para salvar este mergúmeno, Es que eso estoy pensando. Pon oxígeno. ¿Cómo quitar el agua? No se puede poner oxígeno así de fácil, tapa, hermano. Pero tapa rellena, pues, y después saca. ¿Con qué, po? Pon arena. No trajimos materiales. No tengo materiales, pues. Buena bestia, vos no vas. Si te ocurre morirte abajo el agua, weón. Bueno, la otra es que quitar los ítems nomás, pues total, si muere acá abajo. Que tengo mucho, lo tengo casi lleno, weón. No va a alcanzar. ¿Por qué no te tomaste la otra poción? Weón, tenía un hacha, Doc, que ayúdame a sacar todas estas weas. Todas estas weas de. De trampillas, culia fea. No, lo existe. Saca todas las trampillas. Oye, pero no rompáis, po, mafla. Chucha. A los subs. No me salían los nombres de usted acá, po, weón. Hay que tapar para que este weón no se nos muera, weón. Mientras hacen eso. Y me voy a tomar la otra poción. No, voy a perder todo el día aquí abajo. No, mejor no más raro, hombre. Estamos concentrados. ¿Qué tenía de valor? Tenía muchas tenía cosas. Tenía papel, weón. Papel, una picota encantada de diamantes. Tenía 7 diamantes. Tenía. Ya deja, diamantes. Voy a encerrar, oh, corre, corre, mafla. Pura guapo, a lo pillo, pues, mano. Voy a encerrar, mafla. ¿Tenís materiales o no? Ah, no. Sí, tengo madera nomás. Dame. Ah, aquí tengo cobre. Esas weas que se rompen de una, ¿no tenís? No. Puta hermana. ¿La tiré hasta ahí abajo en el hoyo? ¿La tiré en el hoyo? Me estresó el mapa, weón. ¿Qué hice, weón? Tú, weón. No hay puro weyano. Venga, ¿me podéis sacar esta wea que está acá? Oh, me falta uno aquí. Sácame esta mierda que está aquí. ¿Tenía hacha? Sí. Veamos si esto resulta. ¿Sabes que te mascota, cierto? Solo una. Ya, hecho, ya me la tomé para salvar este energúmeno, weón. Creo que me sobra una extra. Estamos cagados, no se puede hacer esa weá que quería hacer, weón. Bueno. Parece que no se puede, weón. Bueno. No estamos generando el vacío necesario. No, no se puede. No, ah, sí, parece, sí, parece que sí, sí, parece que sí. Alejo, sigue rompiendo. Ven, por favor. No, no se está generando la wea. No, vamos a quedar atrapados nosotros acá. Espérate. Dale, bájate una.
No puedo poner, es que hay unas trampillas de carpeta. ¿Ayúdame a sacarlo? Puta la weón. Puedo hacer carteles, no tengo madera. Puta bestia, weón. La cagué, weón. Yo me di cuenta, no. Que estaba tan emocionado con las cosas. Se dio cuenta hasta que está con un corazón. Hay que tapar arriba. Ahí voy. Ya, pues después hay que hacer parte de este rancho de tu madre. Puta gracias, Nicolás, como si igual me chupaste el pico. Ayúdame a sacar esta weá, por manito. No puedo, weón. No se puede. ¿Cómo no se puede si le estoy pegando y se sale? Mira. Mafla, ¿tenís muchas cosas en el inventario? Esto. Puta, el bestia, atrasó todo. Puta la weá. Estoy perdiendo mi pota ahora, weón. Por esta weá. ¿Qué estáis sacando, weón? Esas trampitas, mira. No, la otra, esa. No. ¿Te das cuenta que vamos a perder todo aquí? Gracias, bestia, weón. Bueno, ¿se está generando el vacío? ¿Por qué no? No, weón. Sí, 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 sí. Está esa cuestión del agua infinita, les va a costar un montón. Ahí hay espacio, ¿no? ¿Estáis respirando? Sí. Ven, agua. No. Ahí sí. Ahí sí, 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 sí. Ya. Estoy llegando. Ahí el Doc me está ayudando. No, el Doc no está ayudando, se fue. Ah, ya el armado no más sapo concho tomare. Todavía te agarraste a agarrar para su caso. Pero weón, había una wea abierta, concho. Chucha, su madre, tapa. Mucha gente ayudando en eso, termina va a quedar la caga. ¿Cuánto me queda? Me quedan 6 minutos. ¡Puta bestia, weón! Oh, una estructura, ¿o no? Doc, tú busca la wea, porfa. No, por aquí hay algo que se nos está metiendo el agua por aquí al lado, Mafla, ¿o no? Ay, no, estos sí, pichos, no, estos pichos, no, estos pichos. Pero no sé qué es porque no tengo más brillo en la pantalla, weón, no veo. Es una trampilla, weón. Ahí está. Ahora sí, pues ya ves, te tenemos casi lista la wea. Gracias, hermano puta. Son tan generosos a veces, son tan generosos de adentro. Tienes que dispararte más para la otra, por la pasada, para la otra, avíspate más, porfa. Y date cuenta que te estás por morir. Ya, weón. Ya. Voy. Ya. Debería funcionar. No, te rodeo. Les voy a dejar unas cosas. Que Dios me tenga. Si nosotros te decimos desconecte. Weón, mira, quedó justito el chancho conche tu madre, weón. Justo, weón. Herí un cuevo culiao, weón. Necesito que anoten estas coordenadas porque yo no puedo. Ya. Me están siguiendo todos estos pinches. Ya, dime. Ya. Menos 7.50. Ya. 58 menos 180. Ahí hay dos estructuras. Dos. Pero estoy rodeado de bichos. Me están siguiendo el círculo. Puta bestia, weón. Que tenéis buenos amigos y compañeros, weón. Conche tu madre. Puta gracia. Me llego a dar rabia, weón. Ya, nos vamos de aquí. Vamos a buscar más potas, weón. Sí, yo creo que volvamos a la casa y hacemos otro viaje porque ya está, weón. Mi pota ya murió. Voy a esconder si me traen una. No sé dónde estáis. ¿Y cómo te vamos a pillar? Esas son las coordenadas que. ¿Querés que te vayamos a buscar? Después si pueden, pero yo me voy a buscar dónde esconder. 7.50, 58. Yo te sigo nomás, Nico. No sé si alcancemos a llegar, me van a cagarlo. No, vuelvan a y hagan otra poción. No puedo salir, no puedo. Vamos a hacer más pociones. Ya, vamos. Vámonos para la casa nomás. De ahí venimos a buscar. Te sigo, Nico, te sigo. De ahí venimos a buscar al doctor. No, sí, no los veo. ¡Bestia por la mierda! ¡Sube! ¡Hermano, por favor! Estoy arriba. ¡Al agua! Ahí. Vete. Ya. Vamos. ¿Y el Nico, weón? Estoy aquí, weón, pero síganme a mí. ¿Qué es eso? ¡Conche tu madre! ¡Corre, weona! Nos va a matar esa weona. ¡Solo corre, la no sé! ¡Pantalla, weón! ¡A la nocturna! ¿Qué era eso, weón? Buen, ¿qué era eso? Esa weá no muere, weón. Esa weá no Edgar, muere. ¡Arranca entonces! ¿Qué estáis haciendo? Estoy arrancando la weá, me viene picando la raja, weón. Bestia viene, por favor, dime que viene el bestia. ¡Ah! Por favor, dime que viene. ¿A dónde fueron? ¡Oh, coche tu madre! ¿Cómo que dónde fuimos, weón? ¡Cuatro cocos, weón! Yo fui derecho, weón, porque yo arranqué, weón. Tienes que seguir al Nico. ¡Sígueme! No los veo. ¡Ah! ¡Por la chucha, weón! Ya, mira, sigue las coordenadas. 255 menos 180. Derecho. 200. Ubícate en el menos 180 y seguí que la X baje. O sea, que suba. ¿Sí,
menos 150, ¿ya? Menos 140 y sigue así derecho. Ubícate en el menos 180 y anda derecho. Casi. No, ya. No sé, bueno. Puta, vete por la chucha, mira, vete. Aprieta el F3. Aprieta el F3. Sí, sí, lo tengo abierto. Ya, ubícate, el último número tiene que quedar en 180. Menos 180. Menos. Menos 180. En el XYZ, ya. Menos 180. Ya, ahora muévete hacia donde el número vaya hacia positivo. La X. No, conchetumare, cagué, weón, conchetumare, no. Ya. No, perdí todo, weón. Ay, viene para acá, bicho culiao. Conchetumare. Hola, Mafla. Tengo 2 minutos, ¿moriste cerca o no? Aquí al lado, weón. ¿En serio? Al lado de la... ¿Era por donde sí, veníamos weón. Arrancando? Sí. Que el pollo culiao no dejó de weyar, weón. Ah, aquí están todas tus cosas, weón. A ver, dejar si puedo voy rescatar. Voy a subir. Déjame ver si puedo rescatarte. ¿Alcanzáis? Sí, se alcanzaste. Te voy a cuidar. Tengo pota, no puedo. Baja, ver, baja, rápido, baja rápido, weón. Volví de vuelta. Si yo estoy aquí cuidándote. Acércalo lo que más puedas. No, no sé dónde chucha se fue. Era un... Ya. Estoy en un bar. Voy corriendo, no. En un bar. Vete, pero ya no, te dije no. Las coordenadas, por manito. No, es que no sé, no entiendo, pues, weón. Estoy en el 464-5510. Ahí, ¿qué? Parado. El último número, la 4, Z. La Z que sea menos 180. La Z, muévete hasta que yo sea. Yo sé cuál posición es ahora. 180, menos 180, ya. Ya, ahora la ya, X, apunta. No, quédate ahí, no te mováis más que eso. Quédate ahí, es ahora. Que no estoy en 180, pues. Menos 180, 17, menos 180, 19. La X. O sea, la Z, tiene que ser menos 180. Ya, y la X, tenéis que moverte hacia el lado donde se tienda a cero, donde vaya hacia cero. Ya. Y seguí ese camino, vaya a encontrar la wea. Y vamos a estar acá. ¿Vos te estáis viendo? Toma. No. Toma. El Edgar salió. Te recogí la mayoría de las cosas que agarraste. Vale, guachín. O sea, tengo cosas acá. Lo que alcancé. Sí, está bien, porque los manitos. Toma, te agarré una espada, unos pantalones. ¿Qué más tenía? Vale, guacho. ¿Tenía ya iron? No sé. Tenía de todo, weón. Puta, te agarré esto, era lo que había flotando. Creo que igual lo de diamante vale, lo recuperaste guacho. Todo, ¿no? Sí. Ya, bueno, entonces. Pero creo que me faltó una cosita más. Esencial. ¿Qué cosa? ¿Tenía otra bota? No. No, si por eso volví, pues si no tengo. Chup. Yo encontré un túnel. ¿Pero qué era esencial? Mi diamante. Uy, la chucha, bueno, debe estar arriba en el arriba. No, llego. Después voy a buscarlo mejor. Puta, lo peor es que yo me quedé con un pez globo que estaba. Que maté. Nadie tiene una puta que le pase al Edgar. Jaime, ¿tenía una que te sobre? No. ¿Vete dónde tenías las cañas de pescar? ¿Dónde necesitamos pescar pez globo? El inventario, hermano. ¿Por qué la tenéis en el inventario? Esto... ¿Vais bien en el camino que te indiqué? ¿La X va tendiendo a cero? Voy llegando a 180, recién. 170. 180, ya. ¿Y ahora? Ya, esa es la Y, ¿cierto? La Y. Y no. Menos 180. Y la X tiene que tender a cero. Te mueves hacia donde la X de cero. No, me voy a morir. Y menos 180. La Y, del tercer número. De donde dice XYZ. Sí, no. Puta, puta weón, te estuve diciendo la weón mala, era la Z. ¿Por qué le estoy dando la Y? Sí, weón, ¿por qué le estoy dando la Y? Puta, muriéndose, weón, quería que se siguieran muriendo. La Z tiene que ser menos 180. Y la X tiene que tender a cero. ¿Dónde la mandaste? No, matemático, profe, matemática, weón. No sé para dónde se fue, weón. ¿Para dónde lo mandaste, weón? Pues yo le dije la Y hacia menos 180 y no sé hasta dónde se fue, weón. Si la Y no puede llegar a menos 180, weón. Imposible que la Y haya yo llegado no sé a menos 180. Me sí, weón. X, Y, Z, pero...
Mira, voy en 520 y en 260. La XYZ. 260, ya no estáis tan lejos, pues, weón. Tenéis que llegar a la menos. En la Z tiene que ser menos 180. Pues si estaba ahí. La X. No, perdón, la Z. La chuta lejos, weón. La Z tiene que ser menos 180. ¿Pero por qué le tengo que explicar esto si esta weá es básica de Minecraft? Porque tú sabes, pues nunca estás atento. Estás atento a todas cosas. Hay prioridades en su vida. Es cierto. Y tú no eres una vez. Por eso terminaron. Soy más importante que su break, para que veáis. Terminaban por eso, ¿no te acordáis? Es más importante su break que yo. Sí. Eso ya lo sabíais de siempre. Pues de que ahora lo necesito para que me traiga la cañita a pescar. Tráeme una cañita, pues, weón. Yo voy a ir a pescar mientras tanto, mientras llegue el bestia. Yo me perdí. No. O sea, tenemos que conseguir, tengo que conseguir pescado primero para ir a buscarte, weón. Ya voy a ir al baño, vuelvo al tiro. También, pero donde estaba habían como 3, 4 estructuras. 180, pero estoy en 180, pero ¿qué es la Z? ¿La Z, número? Porque estoy en 180, pero el X está en 500, pues. ¿Y cómo lo bajo el X? Ve moviéndote y ve cómo se mueven los números, pues. Acuérdate que la X, Y, Z son por los tres. Sí, pues si sé esa parte, esa guata activa. Pero, puta, no sé cómo explicarme. Que yo tampoco cacho cuál es el problema. Es que estoy en el 180, pero ¿cómo bajo el 500 sin, o sea, el X sin bajar, sin cambiar el modificador del Z? Por eso, ahí tenéis que ir moviéndote a poco hacia ciertas direcciones y comprobar en cuál ya no se está moviendo el que no querés que se mueva. Y ahí tenéis que empezar a ver. ¿Para todos lados se mueven? No es para todos lados. Aunque en el agua es muy fácil que se muevan todos. ¿Dónde es? Puta, no encuentro la estructura. Para la estructura, no encuentro algún túnel conocido de esta. Si no nos fuimos tan lejos, o yo no me fui tan lejos. ¿Por qué está tan caluroso lejos, dentro de esta pieza, Julián, weón? Dos computadores mochos, weón. Explota en calor esta, weón. ¿Bendito, no? Oh, ya sé. ¿Cuántos minutos duran las weas de me río, weón? No, mucho. No tendrían que estar, pues, no están, puta la weón, los perdí. Ay, 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 ¿cómo va, bestia? ¿Va llegando? No. Menos 180. Para el lado que. Es que para el 180, para todos lados, ahí está. La Z menos 180, ¿ya? Es que siempre se mueve, la Z culiada. No se mueve siempre, ese es el problema. No se mueve siempre, tenéis que cachar para dónde no se mueve. Y en esa dirección, para adelante o para atrás tenéis que ir. ¿Tanto que coordenar le dieron al bestia? ¿Para volver? Menos 5. Y que, por eso le digo, que se centre en el menos 180 primero la Z. Y la X tiene que lo más cerca a 0. Salí? Espera. Salí en otra. Ay, no, en una cueva con lava. La X es menos 5. Ya estamos en la menos 5. X menos 5, Z menos 180. ¿La Z cuál es de la base? Menos 180. Ya estoy cerca, ay, la X, ¿dónde estoy entendí. Lejos? La X estoy en menos... La X 500, tiene... La X es la menos 5, tiene que acercarse al 0. Yo estoy desde el interior, o sea, desde una cueva. Pero tan lleno de bichos. Bestia, es la menos 5, menos 180. Menos 5, o sea, tengo que hacer que este número disminuya. Y de la Z estoy bien, 260, no es tanto. ¿Ya puedo saludar Sub mientras el bestia intenta volver? Sí. Es que saludar Sub me da suerte para pescar. Siempre que lo hago, termino pescando pez globo. Saludos a El Moretti. Bienvenido al stream, bebé. Acado, recién suscrito por 17 meses, hermano. Vamos, por los 2 añitos, boludito. Grande acá, un abrazote. Trip Day por 6 meses, disfruto de emblema en el chat, ya van 6 meses, saludos a todos y gracias por toda la risa. Ojalá, menos mal que lo esté pasando, que lo está pasando bien usted, boludín. Se le agradece, le recontra agradece y todas las boludeces. Pato Los, recién suscrito. Capitán Venom,
le regaló una suscripción a El BIOS se la come doblada. ¿Quién es ese weón? El alter ego del Venom, ¿o no? Conche tu madre, mi oscuridad. Ah, Venom de mierda, weón. Oye, gracias, Venom. Ay, ay, ay. El Bio, saludos al Bio, se la come doblada, recién suscrito. Bienvenido al canal. Puedes spamear tus emoticonos hermosos como, por ejemplo, Bestia Pogchamp. Para darle suerte, cabrón. Un Pogchamp para que el Bestia pueda llegar. Matrux XD, ah no, Matru XD XD por 2 meses, ya 2 meses, cabros, serían 6, pero perdí la racha. Bestia negra, sígueme en Instagram, Matru-Medrano. Gracias, tío Matru, bonito. Vamos por los 3 meses y que lata que hayas perdido tu rachita, weón. El tío Itvio, ¿cuánto tiempo, hermano? Primer libro, Nicolás tiene dos papás. O dos papas. ¿Dos papás o dos papas? Dice papas ahí. Saludo, Itvio, un abrazote. Jolly Sick. Recién suscrita la Yoli, suscripción nivel 2. Y Masaki con 10 dólares, a ver qué dice. ¿Se lee o no se lee? Si llega el tío bestia, le hago una donación para que le dé duro a sus breaks. Cara sonriente. Si llega el tío bestia. Mira lo que dice Masaki. Si llega el tío bestia, le hago una donación para que le dé duro a los breaks. No llego, hermanito. Pero tengo ¿cómo no vaya a llegar, hermano? No, weón. La hueá, mira, si voy por 180 y mantengo el 180, el número obligado, el X sigue disminuyendo. Ya, pu. O sea, sigue aumentando. ¿Entendí? Tenés que llegar al menos 5. En la X. Por eso, pu. Bueno, es fácil, te orientáis. ¿Cuál es el norte, el sur, el este o el oeste? Para allá, ya, la X no está. O sea, no me está andando y se me mueve el 180, no es para allá. Giro 90 grados a la derecha, hago lo mismo. Pero la si X avanza constantemente. ¿Ya ahí? Y si sigo avanzando en el 180, la va aumentando la agua de la X, pú. Entonces date vuelta completo, 180 grados, anda para el otro lado, pú, weón. Y pero se pierde el Z, man. ¿Cómo se va a perder la Z? Eso es geométricamente imposible, hermano. ¿Cómo se va a perder la Z? Si vais para un lado, que te mantenés la menos 180, y vais con la X hacia el otro lado, ¿qué haces? Te dais vuelta la vuelta completa, po, weón. 180 grados. Y ahí va a ir bien. ¿Sí o no? Ahí está. Parece que bien. ¿Viste cómo se hace? Pues si ya le dije las coordenadas, menos 5, menos 180. Saludos al Matru, ya lo saludé al Matru, la Yoli Sig, 17 meses, guacha. ¿Qué nos dice? Hace un tiempo dije. No pasa nada. Hace un tiempo dije que cuando estuviera el icono de Jaimelita me haría nivel 2. Y bueno, aquí estoy, feliz de estar un mes más con ustedes. Saludos a todos, bestia. Y besitos en el Nicolín, bestia negra. Dice el tostado XD. Ah, ya todo esto, spameme los careputas, los que puedan spamear la careputa en el chat. El careputa más bello que tenemos. El tostado XD, recién suscrito, hermano. Bienvenido al stream, el Itvio. También nos mandó otro chirazo. Muchas gracias, guachín. Se te agradece. Un besito en el ojete. El Skria, recién suscrito. Nacho 343. El Shiroe. Ah, legendario. Danielo. Daniula, por 4 meses. Muchas gracias, guacho. 4 meses ya. Buena suscripción, ¿eh? Vamos por los. Ya pasaste el nivel 3. Vamos así, pasa. Si llegáis a los 6 meses, guacho. Oye, ¿cuántas tortugas quedan? Poquillitas, deben quedar como unas 3, 4 tortugas. Repartidas por todos lados, weón. Ah, ¿quién dejó abierta la puerta, weón? No hay puerta. Saludos a Jufelipe92. Oh, encontré. Pereskill. Saludos a Pereskill. Por 12 meses, un año. Feliz cumpleaños a ti. Que los cumpla feliz. Feliz cumpleaños, Pereskill. Muchas gracias por estar aquí un año de stream y un año de suscripción. Muchas gracias. Disfruta tu emblema en el chat. Recuerden que se viene. Uy, ¿quién me pegó, conche tu madre, weón? Me pegó re fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, weón? Te pegué con la mano. Me pegó re fuerte y me mandaste a la mierda, weón. Cualquier tengo fuerza. Tengo empuje en la mano. Chucha. Pereskill resuscrito por un año. Muchas gracias, Pereskill.
Disfruta tu emblema dorado, perdón, plateado, y se vienen los caballeros de oro en el chat 2 años luego, ¿eh? El cajita por 6 meses, disfruta tu emblema, bebé. 6 meses de lo más lindo con ustedes, cabros. Gracias, cajita. Puta, no estoy haciéndolo a tiempo, weón. Menos 20. Tenemos Evil's Clock 610 por 2 meses. Muchas gracias, hermano, por esa suscripción de 2 mesesazos. Mau García por 3 meses. Bestia, mando un saludo, siempre bañando en sus 4 cuartos. Saludos, hermanito, el Mau García, que esté vivo. Mañana recuerda que hay 4 cuartos desde tempranito, cabrón. Así para que no se lo pierdan, 4 cuartos por Lolete, 3 meses, disfruta de tu emblema, cabrón. Besito en la niñez. Alex Critter por 6 meses, disfruta de tu emblema, bebé. CTM, al fin recuperé mis 6 meses que había perdido. Saludos, mis niños. Saludos, menor que tres. Alex Critter. Saludos, hermanito. Muchas gracias por el apañe. El Onzo, por 9 meses. ¿Cómo le voy a poner a la guava? Hermano, nos mandó mensaje. Saludos, Eloncito. Gonza Yasuo, por 2 meses. Ya son 2 meses. Vamos por el tercero. Semamut, recién suscrito. El de la Pobla. El de la Pobla Pulenta, recién suscrito también. Lucky Blank por 2 meses. Y Rocket Launcher, también suscriptor Prime. Nuevos suscriptores. Man, oh, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Un creeper, significa que estoy cerca. Estaba al lado eso, weón, lo sentí al lado. Entonces, espérate, entonces es hacia acá arriba. Manuel MM, sí, fue cerca. Acá arriba. Fue cerca, Doc. Soy yo, hermano. ¿Qué? No, a buscarme. ¿Llegaste? Hoy estoy llegando, pero necesito una bota para bajar, weón. Oh, no tengo bota. ¿Quién le da una bota a este niño? Ajá. Ah, estáis por arriba. Está por arriba, está en el bajo. Sí, porque se me acabó la puerta hace rato. Chucha, igual bajáis, pues, weón, ¿no? No alcanzáis. Pregunto si podré llegar aquí así normal hacia arriba. ¿Quién? Weón, no bají. No bají, bestia, te voy a morir. Si me desconecto, me desconecta. Sí. Abajo, me no, arriba, nadando. Arriba. Desconéctate hasta que se vayan los... Hay zombies afuera. No, bajáis, te van a hacer pico. Ya, pero llegué. Migración. Ah. Masaki lo logró. Ahora no sabemos, todavía no llega al 100%, weón. Si lo veo la base abajo, ya me desconecté. Desconéctate. Bueno, weón. Vamos a esperar a que se vayan los zombies. Señora Cacahuate, recién suscrita, bienvenido, hermano. Manuel MMH 94 por 6 meses. Disfruto emblema, cabro, hermano. Delicioso, buena, cabro, 6 meses ya. Nico, ¿para cuándo la 3DS? Dirás que este meme comprometí a mandarla, weón. Chucha, puta. Mafla. Ya esta semana. Esta semana la hago. Prometí. El Doc llegó. Te explico. Meco Beseta. Recién suscrito. Bienvenido, hermano. Gracias a todos los suscriptores del día de hoy. Spamiemos un bestia Pokchame en el chat porque logró llegar, weón, después de la travesía, weón. Weón, necesito. Necesito urgente una caña de pescar decente, weón. No puedo pescar con esta mierda, weón. No sale nada. Esta la tiene, man. Oye, Doc, ¿no tenéis una...? A ver, ¿no quedaron potas, weón? A ver. No. ¿Cómo no van a quedar ni una pota para ir a rescatar este energúmeno, weón? Pero encontré harto hierro. No hay pota, weón. ¿Por qué te llevaste las cañas para pescar, weón, y las dos? Porque pensé que íbamos a pescar y que íbamos ¿Pero a ¿Pero cómo pescar bien? Debajo del agua, weón? Por la chucha, weón. Y la iba usando en el camino. Sí, weón. ¿Qué, weón? No. ¿Y las perdieron? ¿Están arriba con el bestia, weón? No, estoy en el bestia. Pues ya llegué. Ya, mira. No sé cómo bajar. Necesitamos conseguir una pota para que este weón baje. Edgar, préstame tu casco. Toma. Sí, con esto llegáis, weón. Toma. ¿Cómo me lo mandas por recién, arriba? No, weón, yo te lo voy a dejar, si... El Nico te va a dejar uno. Ya, voy a conectarme, voy a estar saltando. No, no te conectes todavía, espérate, déjame revisar primero si es que ya. Hay zombie y te aviso. O si no, vamos a cancelar la misión. Creo que no hay nada. No, sí hay. No, no, no venga, espera. ¿Quién me ayuda a matar a ese zombie? ¿Doc me podía ayudar? Para que cuando bajemos no haya problema, este weón baje bien. Ya, que estoy dejando hecha poción. No quiero morirme, de verdad no quiero morirme por este weón. Ya lo salvé una vez, no quiero hacerlo otra vez. Gracias. O sea, ya, quiero salvarte, pero no me quiero morir por salvarte. No sé si tienes eso. Gracias. Hermanito bestia, por favor. Ya, Doc, mira, ayúdame. Mira, hay un zombie a la derecha, saliendo a la derecha. ¿Quería el casco? ¿Para que no te mueras ahí el tiro? No, sí creo que debería poder aguantar un poco más. Mira, aquí a la derecha.
derecha. ¿Dónde? Derecha. Ahí, ¿la vi? No. Ahí está, mira ya. Te tiró una wea. Ah, no la chuta. Dale, dale, mátalo, weón. ¡Más arriba, weón! Espera. ¿No quería el casco? Tengo el tiro. No, no, no. Puta más, weón. Puta madre, weón. Ya, bestia, te voy a ir a buscar. El doc se va a encargar de esto, voy a subir. Ya. Murió. ¿Estáis justo arriba o no? Sí. Ya, espérate. Voy llegando a la superficie. Voy a ir a la superficie. Sí, ahí te veo, ahí te veo. ¿Sabéis cómo nadar rápido, cierto? Sí. ¿Sabí o no? ¿Cómo? Bueno, llegáis justo. Bueno, con el casco vamos a llegar, pero justito al abajo. Mira, no, me pegué un puro corazón, toma. ¿Dónde está? Baja, baja, bueno, se te va a ir. Vete, ahí está, mira. ¡Bajó! ¡Bajó! ¿Dónde está? ¡Se lo está llevando el delfín! Puta la weá. Ya, bestia, mírame a mí. Concéntrate en mí, mírame a mí, a mí. Atrás tuyo, mírame, a la cara. Te voy a tirar la weá al piso, no te acerques tanto. Mantén tu distancia. Donde veas que vaya el casco, anda tú, porque el delfín se lo va a llevar, weón. Le gusta trolear. Y ahí lo tiré. Así se pone a jugar con los ítems que estén en tirado. Se fue para abajo la weá, conche tu madre, casco culiado también. ¿La agarraste? No, me sube de nuevo, hagámoslo otra vez. Creo que sí. No lo agarraste. No. Ven. Ven para acá. ¿Qué están jugando, weón? ¿Qué están gritando gol? Ya ven, toma. Bestia, concéntrate, ¿ya? Ya, sí. Ahí está. ¿La agarraste? No, weón. ¿Algo me pegó, weón? ¡Vete, el casco! No lo tengo, weón. Pues si te lo tiré, hermano. ¡Puta la weá! Aquí está, mira, ven. ¿Dónde estoy yo? ¡Se le va a llevar el delfín, apúrate! Pero me está pegando el delfín y la culiada, po, weón. ¿Viste el casco? Los delfines no atacan. ¿Qué me está pegando? ¿Algo me pegó, po, weón? Sí, porque no he dormido, te pega esa tulapia culiada que está ahí, que no sé qué chucha. Ah, el... Se está comiendo el fantasma. Vete, no me hay que perder el casco. Ah, esta weá. Revisa tu inventario. ¿Me crees que se comió el casco el delfín? Por favor, revisa tu inventario. Empieza a mirar el ítem de un lado para otro. No tengo. Puta, la weá me está matando. Wea. Sale, weón. Gol de carbón, más encima. Aquí está el casco. ¿Qué tiene? Vete, ve, y el casco aquí, mira. Ya, lo vi. Ya, claro. Agarran. Ya, sube. Geléate. Ya. Buena, el sol mató al weón. ¡Hijo de puta! Tu lapia culea fea, weón. Deja ponerme una. Geléate. Ah, mira, no, weón, te va a matar este chancho culiao, weón. Se va a morir, tranquilo, geléate. Puta, se me cayó. ¡No! ¡Pero cómo! Casco, conche tu madre, pesado, weón. ¿No entiendo cómo se te cayó? ¿Lo pillaste? Lo estaba poniendo, weón. ¿Dónde? Weón, no, weón. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el casco? No sé, hermano, pero este, weón. A ver, suele ya, espérate, pero ¿cómo chucha se te cayó el casco, weón? ¿Por qué me pegó justo la weá, weón? No lo veo, conche, weón. Conche tu madre, weón. No lo veo, weón. Espérate, déjame buscarlo. Voy a descender un poco. Como que con el contraste de la luz puedo verlo. Weón, ¿dónde quedó el casco, conchetón? No, si no bajan tanto. Pero ¿cómo se te cayó el casco, weón? Lo tenía en la mano. Puta, hermanito, weón. Puta la concha. Chucha su madre, weón. Ya te presto el mío. No lo perdáis. ¿Cómo bajáis vos? Geléate primero. No te lo va a pasar hasta que estés geleado. Es que el Nico se llega haciéndolo rápido. ¿Y a dónde tenemos que llegar? Dime para qué lado. Weón, ¿veis para abajo o no? Sí, pues sí. Ya mira. Veis una construcción donde no hay vidrio y hay una wea roja construyendo. ¿Lo veis? No, la wea roja no lo veo. Es un Jaime, ese es cuando está ese culiado construyendo. Mira, justo, mira, más para allá, acerquémonos para que no te cueste tanto. Ya me tiré. Puta, se tiró el conchetumare, va a morir. Ni siquiera se tiró por la parte más baja, pues weón.
Esta es la parte más baja. No. Me pegó. Ya, geléate. No voy a llegar con 6 de vida. Geléate primero. No ¿Cómo sí, perdiste? Bueno. Pero no entiendo cómo perdiste el casco, weón. Bueno, lo tenía en la mano, me lo iba a poner, me pegó la weá y me sacó del inventario, weón. Pero ¿dónde conche tu madre está el casco si no está? Es que no lo veo tampoco. Ay, Dios mío, weón. La concha. Te paso el casco y me lo perdí más encima, weón. Se lo habrá puesto una tortuga. Si no fue mi culpa y en volada, weón. Oh, pero cómo no va a estar el casco, weón, lo mejor que perdimos un casco de tortuga, weón. ¿Qué fue este hielo, lo que se formó ahí? Pues que haya hielo, sí. ¿Están bajando todavía no? No, estamos aquí en la ola de arriba. ¿Tenía la puta o no? Voy a intentar quitar un poco de agua de aquí. Ya, estoy listo, estoy lleno. Ya viste, Acula, ven para acá. ¿Para dónde voy? Para acá, pues mira, ven. Veí justo abajo, mira, aquí. En esta esquina. Hacia ya. Abajo. Si vais recto, ya. Vaya a llegar. Toma el casco. ¿Ya te avísenme cuando vayan a bajar porque estoy tratando de quitar agua. Voy a ir aguanta el casco. Ah, ya se fue este conche tu madre, weón. No estáis yendo derecho, weón. No estáis yendo derecho. Ahí. Sigue ahí derecho. Eso, baja más. Vaya a llegar. Sigue. No parís, weón. Métete donde está el vidrio, el Jaime y eso. Si llega. ¿A dónde? ¡Baja más! No llegué. Pero si el. ¿Pero qué hasta abajo el vidrio? No es. Pero weón, si bajé contigo, pues weón. No, yo no bajé, weón. Yo no bajé. No había ningún hoyo, pues weón. Ah, este te fuiste por el otro lado, pues. Pero si tú me bajé derecho, pues donde me dijo Jaime, recógeme. Ah, tú dime, eso sí, en el Cristo. Lo recuperé. Ah, ya, menos mal. Ah, ya voy, pues ya. Ya, weón. Acá, mira. Dale aquí a la izquierda. Ahí están tu ítem. Che tu madre, juego de perra, weón. ¿Qué, weón? No puedo salir, conche tu madre, juego. Conche tu madre, weón. ¡Ah! Juego no tiene nada. No puedo salir, weón. Va a morir. Va a morir. Inténtalo. Mira, conche tu madre, weón. La chucha, que me da rabia, weón. Tranquilo, weón, tranquilízate. Que el agua acá porque esta cuestión es súper difícil de pasar. ¿Alcancé a recuperar algún ítem tuyo? Sí, espérate, voy a salir de nuevo. Espérate, culiado, está terrible enojado. La concha de tu madre, weón. Espérate, voy para allá. Te voy a buscar lo que te quiero. Tranquilo, weón. Tranquilízate, weón. No te pongas violento, que ya viví yo esto, yo. Te viene ahí pegando, weón. Se pone violento. Nico, tienes los dos cascos WN. La concha de tu madre, weón. ¿Está toda tu weón acá? Ya voy por la weón, pero... No teníais mucho tampoco que digamos, ¿eh? La calle pescar era lo que importaba. Era lo único que importaba, alcanzaste a rescatar el las dos. Tenía el otro casco. ¿A dónde están? No, la tomé yo. ¿No? Están arriba. Están a medio flotar. No llego. Devuélvete, weón, devuélvete. Devuélvete. No vayas ahí. Voy a tirar aquí las weas que no son mías y que no me sirven. Concha tu madre. El bestia tuvo el casco todo el rato, lo tenía en el inventario. Sí, lo tenía en el inventario. No lo tenía, weón, si lo revisé. No, si el casco lo agarré cuando bajé yo, weón. Espérate, aquí están todos tus huevos, ¿no? Esto es todo tuyo, ¿no? No. No tengo. Falta la espada, nomás ya pido. No. No, vete, ya no hay nada tuyo. Y perdiste, tío, no, y la caña, ¿no la tenés? Tenía el otro casco. Una. Ahí tiene esa me sirve, premios. Toma tu espada. Y toma, quédate con este casco. ¿Qué guay es este casco? ¿Ah? Es el casco que debiste haberte puesto, weón, y lo abandonaste, ¿qué hace? Weón. Te da 10 segundos extra, weón. Qué guay. ¡Oh! Masaki, weón. ¿Qué pasó? $150. Mano. Yo no tenía el otro casco, weón, si no estaba en mi inventario. No sé, qué weón, mano. Estoy todo frustrado. Ya, hola, sorry. ¿En qué ayuda? Yo voy a hacer más pociones ahora, weón. Ya están hechas, weón. ¡Ay, ¿para qué avisáis, pu? Hago más eso pociones. Lo dije, voy a hacer las pociones mientras. ¿Y cuántos pescados tenías?
unos 2 o 3 que maté cuando fuimos a buscar los bichos. Yo no tenía el otro casco, weón, lo agarré aquí abajo. Con toda la guas del bestia que alcancé a agarrar. No lo tenía yo. Igualmente se no murió. No lo tenía yo, weón. Como 10 veces. Sí. ¿Pero por qué? No. Si el Nico le pasó el casco. Se lo pasé y lo perdió y después no sé qué hueá pasó, weón. Después no bajó, bajó y en vez de bajar por este agujero, se fue por donde está el Jaime y no encontró la puerta. Se equivocó de hoyo. Weón, bueno, gente, yo le pasé el casco 2 veces y a la segunda lo perdió y no lo vi más. Yo no lo tenía en mi inventario, por riendo. Oh, qué rayo, weón. Oye, ¿quién quiere unos pantalones con espinas? Toma. No. ¿Por qué no? A los que peleen mucho no se los di. Están maravillosos, ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué hacen? Porque espina es, si no me equivoco, que cuando te golpean recibí daño de vuelta. Matarme. Creo, a ver. No me acuerdo. Era una probabilidad o algo así. Pero había una probabilidad de que te devolvía el golpe. A ver, que me Me estás haciendo cagar, no. Chancho culiao, para. Pero no, nada. Tómate los regalos. Son unas panties, weón. No, la vi. Me interesan las panties. Estas son espinas. ¿Estas son las espinas? ¿Qué? Esta es protección. Tengo 2 iguales, weón, no caché, weón. Y tengo otro que tiene Blast Protection 4. Oye, ¿se pueden pasar estos encantamientos a armaduras más grandes, me no? Me pego de vuelta a veces. Sí, pero a veces porque tengo el puro pantalón. A ver, déjame. Pero yo no necesito esto, así que al Jaime le sirve por si le aparece un weón. Ah, sí. Dáselo a él. Ya que no tiene muy pantalones. Sabio. ¿Estás empeorando, weón? No, no se puede mezclar. Oye, no se puede mezclar o sacar los hechizos de alguna, de encantamientos de algunas cosas, no se puede, ¿cierto? No. Sería bueno, porque esta weá está buena, pero es de Letter. ¿Cómo se llama Letter? Bien. Cuero. El cuero. Cuero, sí. Es que la mayoría de los barcos. ¿Y qué vendría a ser el Blast Protection, Erpent? Blast. Ah, para el Creeper. Ah, ya. Creeper, sí, bueno. TNT. No es tan importante. No sé qué otros bichos explotan. Ya, entonces vamos a ir de excursión. ¿Vaya a dar las potitas o no, ¿Cuántas hiciste? La esta de pociones. ¿Cuántas hiciste? Con los pescados que tendría que me salir unas 9. Me estoy equivocando, quizás menos. Oye, Nico, me pasaste otra espada, weón. Acá arriba. Ah, decía, la mía. ¿Decía maflita la weá? Hay 3, hay 6. No, esta no dice maflita. Ah, ¿no? No sé quién era. La que tenía en los bolsillos parece que es la mía, weón. No tengo nada en el bolsillo. Entonces se la... si tenía, weón. Yo le di una espada de diamante al... No tengo ni una, weón. Nico Jaime Finichon dice que la poción de visión nocturna te hace ver mejor bajo el agua. No la tenéis tú, bestia, a lo mejor tenemos la espada. ¿Te hace ver mejor? No me acuerdo. Es que la mía no se llamaba frita, weón. Ah, entonces... Espada de diamante, filo 1, puje 1. La mía. Verdad. Antes de esta actualización, no, se supone que sí, con la visión. Pues si te di una que se llamaba maflita, ahora no sé. No se llama maflita, po. Pero si te la di, po. Era la única wea que tenía en todo caso. No tenía otra. Ya voy a dejar la caña aquí, entonces. Ya, tengo 2 pociones para respirar bajo el agua. Que yo me voy de viaje de nuevo, ¿eh? Aviso. Voy contigo. No, vos te vayas a morir, weón. No, vayáis. Quédate acá mejor. No sé. Voy contigo. Puta, weón, suicida, conche, tu madre. Ya, bueno. Ya, pero pesquemos más porque no alcanzar para que vayamos los 4. No, yo sí tengo 2. Tenéis 2. Yo tengo 2. ¿Cuántas quedan aquí? Creo que quedan 2. Yo tengo 2. ¿Tenéis 2 o no tenéis? ¡Di la verdad! Yo no tengo ni una. Tengo 2. Y aquí hay. Este lado del mafio. Aquí alcanza para todos, pues vengan a buscar una. Hay que ir a la. No sé si podemos ir a las coordenadas que di yo. Sí, vamos a las coordenadas del doc que estaban buenas. Ya vamos. No alcancé a contar porque eran como 10 de estos pichos dando vueltas. Ya vamos, hagámoslo. Ya. Ya, nos vamos de viaje, amigo Jaime. Suerte. Dale. Está relajado, Jaime. Ya. Vamos. Estoy listo. Espérame. ¿Se tomaron la poción? Espérate, doc, ¿para dónde eran las coordenadas? ¿Para ir cachar? ¿Para dónde cortar? La guardaste tú, ¿no te acordáis? Que yo no podía escribirla. Menos 750. Ah, yo las tengo. Sí. 180 a 58. Menos 750, ya, es hacia la izquierda, hacia allá. Hay que tomar, que hay que moverse. Sí, y. Sí, ya. Entonces, hacia allá nomás. Ya, hacia la izquierda. Agarren toda su poción. Nos vamos hacia la izquierda. Dale, derechito para allá. Con todo.
Let's go. Ya. Oye, igual es lejos. Oye, salieron zombies. No, pero nada es nomás. No tengan miedo. ¿Son los normales? Sí. No, eran no, con... Pero era uno, bueno. Ah, sí, maten estas tulapias para dárselas a los delfines. Sí, sobre todo si encuentran el globo. Ahí se encuentra el pez globo, sí, mátenlo al toque. Creo que podía... Ahí está, me podía hallar el pez. Está en la superficie los globos. Aquí hay delfines. Vamos más allá donde dijo el Doc que nos aseguramos que hay wea. Ya. Yeah. Al 700 dijo. Hay de ese cóctel de maracuyá. ¿Ah, sí? Hay de ahí allá. Mm. Barco Julio, bueno, traigámoslo. Oh, se me olvidó dejar los papelillos en el en la casa, bueno. Se van a mojar. No, vamos. Vamos a perderlo. Doc, estáis muy inquieto, me dais miedo. Voy. Vienen los cabros, ¿no? Los cabros. Vienen los zombies detrás de nosotros. Dale, me estoy confundiendo yo. ¿Para dónde estoy yendo? 700 me dijiste, ¿no? Sí, 700 menos 180, 58. Que me estaba moviendo por la Z. Estamos cerca. Hay que ir... No, estamos muy cerca, pero hay que seguirnos. ¿Cómo llegaste tan allá, güey? Había un bloque de esto de Pac-Man. No, agua. Nada, Edgar, nada. Claro. Es que no quiero pasarme largo. Oye, de verdad, gracias a Masaki por la donación, güey. Bueno, un puto crack. Sí, hermanito, muchas gracias. Ahora voy a estar tapizado en diamante. Para que se pegue unos buenos breakers, tía, en Nagres. Aquí hay un barco. ¿Ese? No, sino no un barco. No eran barcos, eran... ¿Un acantilado? Aquí es donde estábamos nosotros antes, pues. Aquí es donde rescatamos. Bueno, aquí hay una wea. No bajé esa wea, hermano. ¿Para qué? No. Lo bajé, weón. No bajé. Bueno, es donde, ahí es donde rescatamos al bestia. Donde le hicimos el... Yo sé, por ahí yo seguí derecho. ¿Sabes qué descubrí? Siguiendo a un delfín. ¿Qué descubriste? Que llegué mirando la luna. Ay, weón. Ay, el weón. No, creando una canción con esa weón. Más lindo, conche tu madre, weón. De repente se pone tan romántico, sí, por eso te conquista. Me dio la referencia porque no se movía y era para la dirección que tenía que ir, por si acaso. No, si de repente se pone coqueto. Pues también, ahora han visto todas las facetas del bestia: relajado, coqueto y a su vez violento. Cuando le pegó al teclado, cuando le pegó a la mesa, sí. Igual es medio peligroso este tipo. ¡Oye, hermano! Después le pega el gato. Hoy me fui a la chucha, los delfines me impulsaron más que la mierda. Los delfines wey. Salieron a los chiquillos, weón. Weón, los delfines me empujaron caleta. ¿Es aquí, Doco, no? ¿Aquí? Aquí están los bloques. Llegamos. Los delfines cuidado, me empujaron, weón. Vamos atrás. Weón, salí hecho un peo. Puta, los zombies me spawnearon. Oh, mira, aquí hay una. Ay, no, hay zombies acá. ¿Me están empujando a la chucha? Bueno, aquí hay una weá, una mierda. De... ¡Ah, aquí está! ¡Lo encontré! ¿Qué encontraste? ¿O no? ¡El corazón del mar! ¿Me estás weando? ¡No! Los delfines me empujaron a los zombies. Y aquí hay una wea de... ¿En serio? ¡Oh, son más que la mierda, Doc! Por eso me empujaron para allá. Una media estructura. ¡Cabro, weón, está lleno de zombies! Es como una estructura. Weón, me trajeron la gran vienesa y esta mierda. No, hay que correr. ¿Nos vamos? Encontré el corazón del mar. Pero es que no alcanzo, weón. Ya, mata a los zombies, matemos a los zombies. Son piolas, no son. No tienen tridente, son normales. Había una caña ahí adentro, weón. No la saqué de puro. Yo de la saqué, yo la saqué. ¿Era buena? No sé, la tomé nomás, está encantada. Sí, pues está encantada. Pero la tomé, pues, está encantada. Qué desagradable, Edgar, weón. ¡Ah, weón! ¿Qué me pasó? ¡Me pegaron! Bueno, muchos zombies, weón. Te ayudo. Ya sé por qué gran vienesa. Es grande la vienesa. Te trajiste un italiano, ¿viste? Ahora está contento. Pero uno, pues, weón. Jaime, weón, te conseguí el corazón del mar. ¿Qué hago con uno? Jaime, te lo conseguí. Gracias, Nico. Au. No, fue gracias al Doc que se pegó el pique hasta acá. Bueno, aquí está lleno de estas mierdas. ¿Quién se metió ahí adentro, Doc? ¡No! No, por favor, no quiero morir. Más papel. Au. ¿Cómo van de aire, cabrón? Bien, 5 minutos. ¿Por qué me tira para abajo a veces la weá me es boom? Es por los bloques esos bloques de Pac-Man.
Tengo como 6 zombies detrás mío. Baitealos nomás, weón. Curiado lindo. Otra caña. Nice. Y aquí hay otro. Otro tesoro más. Me quedan 2 minutos todavía. ¿Hoy no llevamos estas weas de diamante grande o no? ¿Se pueden sacar? Che, tu madre, estos bloques de diamante. ¿Esto es de diamante o qué es esto? No, es una lámpara. Pero creo que si no la haces con cierta, no sirve de nada. Entonces no lo sacamos. Espérate, no me asustís, weón. ¿Otro más? ¿A dónde se fueron, cabrón? Manzanas doradas, weón. ¿Hay algo más? Cuidado. Hay una caña, si una caña. Voy a sacar una caña. Grande. Ya, llévate todo. Aquí está la cagada de fantasma atacando. Ya, nos vamos. No nos puede matar este sapo culiao. No nos puede matar este saco. Falta el bestia. No me digáis que se perdió. No estoy acá, estoy acá. Está acá. Ya. Vamos. ¿Para dónde? Váyanse luego. Ya vámonos, Ya dirección a la casa, vamos. Esta guaya la looteamos entera. Dejo. Para allá, para dónde. Allá. Va disminuyendo la X, sí. Para allá estamos bien. Buena, cabrón. Oye, se me va a acabar la weá. En un minuto más tengo que salir a respirar. Buena, cabro, weón, tengo el corazón del mar en mis manos. El problema es que a este paso se va a llenar de fantasmas porque la cantidad de fantasmas depende. Qué bueno. Depende de qué tanto no han dormido y la cantidad de. Yo no he dormido hace años, weón, llevo años sin dormir. Ah, buena la vienes. Lamentablemente era una. Pero era buena, pues yo creo que te gustó, ¿eh? Lamentablemente era una. Y tienen el Prismarite. Puta, me está Espérate, pegando, ¿qué es el Prismarite? No me caes que todavía faltan weas para construir la mierda. No me wey, weón, que no me va a necesitar más mierda. No, wey. No, o sea, no, porque lo que falta son bloques y los bloques están de estos bloques base. ¿Te acuerdas lo que estaban los bloques que teníamos al inicio? ¿Eso eran? Puta, me está pegando la wea. ¿Pero el bestia lo rompió todo? No, ¿cuánto había tenido? Nunca lo usó, el bestia arregló con lo que se le antojaba. Tengo 4 o 5 corazones. Oh, me están empujando las tulapias me están empujando, weón. Me fui a la concha de tu madre, cabrón. Pues ahora creen que es trampa, no sean así. No quiere dejarte, weón. No, pero si el dog la. Me llevaron para allá, el dog la encontró legal, de verdad que es legal. Espérate. No puedo recogerlo yo porque tenía la cagada de zombie dándome vueltas. Ya, vamos, me habría puesto a revisar. Me tengo que tomar una poción. Puta, me sigue pegando, maricón, culo. Ya, voy para allá. Sí, yo estoy yendo. Me están siguiendo. Me están siguiendo, ¿no? Cabrón, los voy a esperar. Está aquí en el agua. Mira, si se pierden, salgan a la superficie y lo encuentran al tiro. Nos encontramos de una. Que está replano acá. Hola, Doc. Me tomé la otra pota. Vean el oxígeno. Yo estoy listo, weón. Está lleno, weón. Está lleno, culiao. Ya, vamos. Pues está amaneciendo, weón. Sí, pues se está quemando, lejos. Bueno. Vamos bien. Lo hicimos. Sí, weón, la hizo. Y entonces, ¿qué se necesita? Ah, pero, weón, si fue real. Primera vez que hacemos una weá real y ustedes se entruchan, weón. Los weones desconfiados. Para eso, ¿para qué buscamos cosas afuera, pues? Primera vez que hacemos algo real y lo desconfían los culiados. Doña, ¿qué más se necesita? Los ítems que de la semana pasada, que eran estas como conchitas. Ah, ya tenemos caleta, weón. Vamos a decir, weón, llegué terrible rápido, los delfines te empujan caleta, weón. Agarré cualquier velocity. Podríamos aprovechar la poción esta igual, ¿eh? Hola, delfín. Hasta el fin. Ah, yo me fui solito porque no tenía ganas de hacerle el espacio al bestia. Estar 3 personas tratando de hacer espacio en una cuestión como de 2x2, no. Me fui a seguir a otro delfín, po. Casi se murió igual. Ya, Doc. Si me muero, ya habría sido el colmo. Vamos a hacer el recuento. Tenemos. No, puta, casi ahora llega. Tenemos 12 conchas y creo que tenemos 2 más. Arma tú el conduit, po. No sé cómo se está hace. Ahí, Nicolás. Es en el este de crafteo. Ya llegaron los cabos. El corazón al centro y alrededor das las conchitas. Ah, ya se alcanza entonces. Para buscar los bloques estos. Y ahora el tema es que hay que ver dónde armarlo. ¡Vengo! Porque creo que no se puede sacar. Una vez armado, no se puede sacar de ahí. Ahí te va a hacer una wea, mira para allá. Acá está. Dark Prismarine. Para otro lado. ¿Cuántas cañas? Cursos de Vanishing y Mending. No sé cuál será mejor.
¿Tiene cursos de Vanish? ¿Qué es el cuerno de Vanish? Espera, lo miro al tiro, pero era... ¿Esta hueá para la ropa o...? Es para las manchas, ¿no? Cualquier ítem que tengas encantamiento, po, cuando tú mueras, el ítem se va a desaparecer. No, o sea, una mierda la weá, unas cañas culias, pero basura total. Es como para no dárselo a los otros, po. Como para cabronarte. Es que es un encantamiento que incluso sale en rojo porque es negativo. ¿Pero qué tiene aparte? Nada, solo eso. ¿En serio? ¿Dónde está? Sí. Allá en los dejé en los cofres. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Acá al lado, el cofre que está al lado de la base. Ya voy a crear la máquina. ¡Voy a crear la máquina! Va a quedar la máquina. Oye, pero una máquina culia ordinaria. Pero hay uno que tiene mending, ese es bueno. Sí, ese es bueno. Ya mira, este, ¿dónde lo pongo? Lo voy a reponer. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para ponerlo, weón? Creo que... No quiero, tráelo no quiero, para acá. No quiero cagarla, mira, es chiquitita la weón. Hay que ponerlo en algún lado, ¿dónde está el top? Aquí. Espera, mira. De los bloques bases que teníamos es esto. El ya. Dark Prismarine, que es de lo que está hecho el submarino. Ajá. Se hace una pequeña estructura y ¿ya? eso va en el centro, pero una vez que se pone no se puede sacar. Por eso hay que ver cuál sería el centro de la base y construirlo por encima. Por encima, ¿cierto? Sí. Jaime, ¿tú caché más o menos cuál es el centro de tu construcción para poner la weá? ¿Para todo picar? ¿Para qué si no va a servir de nada? ¿Y para qué estuvimos haciendo la weá entonces? No sé para qué estoy haciendo la puta. ¿Mejor Puggy? No, Puggy no. Pero bueno, no entiendo para qué la quería y si no era necesaria. El Nico quería salir al agua sin miedo. Úsala tú. Eso es para lo que ayuda, po. Para ayudarte a picar, po, weón. Pero para qué si ya tengo mi sistema y puedo hacerlo solo. Llegaste 3 capítulos tarde. Puta, como si fuese conseguir las cagas de material. Me cagó Nico. Concha. ¿Qué las cagas? Es que no entiendo. Dame el content para botarlo. Conche tu madre. Así bota esta weá la basura, weón. No sirve para nada, la weá. Si querés ponerla en algún lado, de puta, te hago espacio acá, pues mira. Puta, uno haciéndote favor y así pagáis, weón. Así pagáis, haciéndote ponla favores. A ver, espérate, no. Ya aquí tengo un espacio, la mitad, la mitad. No, y aquí, mira. Tirar al agua. Esta es la mitad. No, mira, ya. Acá. Acá. Acá es la mitad, Doc. Acá es la mitad. No, me voy a morir ahora por hacer esto. Ponla acá. No, hay uno de estos bichos. No, me voy. Toca aquí. ¿Qué es aquí? Un espacio más grande, po. ¿Tú qué? ¿Hay que ponerlo bajo tierra? No, hay que un espacio grande. Es como... Espérate, era. Mantener la caga de base. Antes que me... ¿Y de cuántos lados te hago lo yo acá? Pero ponlo en el techo, boom. Puta, Doc, pedate el viaje en el techo. ¿A cuál techo? Ponlo arriba, po. En vez de ponerlo aquí en el piso, ponlo arriba, po. Además, la gente dice que esa weá elimina a los zombies. Cash, qué mejor. Mira, Doc, pon la tempestadora arriba. Te la voy a poner una botella de vehículo así, po. No, ponla ahí arriba, ahí, justo en ese bloque ahí. Pero si te ocupa espacio, es como un cuadrado que tengo que hacer. Ponlo arriba en el techo, pues donde está el vidrio y arriba. Ahí donde está el puto bestia, no, estoy choco, bestia. Ahí, ¿está? Ahí, weón, el más abajo, aquí, este en medio, Doc, este en medio. Ya, deja de marcar acá arriba. Ahí. Va a tomar una poción. Y ahora voy a acordar cómo chuches hacía de memoria. Gracias, cabrón. Se sube bien. Vale, agradecido, culiao, weón. Así este chancho con chetumari. Aquí estoy marcándolo. Ya, debería verse el bloque. Uno haciendo para que no se muera, para que no sufra de su colon, weón, y así te paga. Aquí, weón. Llegaste 3 capítulos tarde, weón. Joder, a ver si la cuestión no es fácil, po. Mira todo lo que hice. Ponete, bestia. Está bonita tu weón. Espera. Ojalá que ya. Con esto te quede más bonita. Conche tu madre. Era. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Uno arriba. Ya. El conduit. Ya. ¿Y ahora? Ahora era algo así. ¿Cómo tenemos tantas views? Es que somos tan famosos en Chile que tú no nos conoces. Somos famosos en Chile, ¿no? Así. Dile eso.
Que en Chile, en Chile no quiere. Tenemos una página web, tenemos un canal de Twitch, tenemos un canal de YouTube, tenemos hartas cosas. Pero como tú no eres chileno, no sabes quiénes somos. Hago show, te la hago evento. Mira, escribe en YouTube Super Eventito 2018. Justo ahí soy yo. Oh, la wea buena, weón. Y palpita. Si Super Eventito 2, también soy yo. Oh, qué bueno. También qué soy bonito. Yo. En serio, no soy sé yo. Si a qué área quedo, pero soy yo. Por eso vale. Soy yo. Ya, soy ¿y yo. Quién nos da? ¿Qué gané? Respiración, velocidad. No, velocidad no puede. No se nos dice acá. A ver, googleemos. Creo que puede ir normal. Conduit Power, ¿qué me da? Pero pues nos da estar eternamente aquí sin respiración, sí. Que oxígeno. Y de eso recuerdo que sí. Status Effect. El Conduit Power hace incrementa tu visibilidad bajo el agua. Minas más rápido bajo el agua. No te ahogas. Dice que no se estaquea con la wea breathing. Bueno, tiene un rango asqueroso y hasta acá. Sí, es que tiene que tener más bloques. Esa es la parte que no todavía no manejo bien. Y esa horribilidad, dejaste arriba. No, si está bueno el rango, weón. Weón, no nos vamos a ahogar más, ya no te ahogáis. En este lado. Puta, y podéis minar. ¿Hasta dónde, Edgar? ¿Hasta allá? ¿Puedo ponerlo bajo tierra? Oh, sí, no, pues weón, ya está puesto. Por eso te dije, una vez que se coloca ya no se sale de ahí. O el agua fea. Puta, el culiado desagradable, por weón. Por eso te dije. Casi muere el bestia por hacer esto, weón, dos veces. De hecho, murió una. Yo perdí una cachada, weón, lo mismo. Todos sacrificamos nuestras vidas para esto, weón, y así lo pagáis. Bueno, no me muero. Mal agradecido, culiao. Una buena de abogado. Te facilitamos la vida. No puede explicarse nada. Pero te facilitamos la vida, weón. Nosotros nos vamos a la chubucha, weón. Te facilitamos la vida, weón. La vida te facilitamos acá. Entonces, yéselo. ¿Por qué? Ya no se puede sacar. Weón, pesado, weón. Qué pesado. No se puede. Ya arruinamos el paisaje. No, esta es como el centro de todo. Aquí es donde nos manejamos. De hecho, aquí creo que ya no van a exponer zombies ni una criatura. Todas muertas. Ya me debería estar agradecido, weón. Un chancho mal parido. Hoy he estado agradecido hace tres capítulos atrás. Ya, pero buena la weá. Con eso basta. Con esta cantidad de bloques debería bastar ya para el área. ¿El Doc está en el área? ¿Y tú? Yo soy maquinaria. Igual la construcción fea es como una torre toda penca. Pero tú, puedes, sí. ¿Tú puedes construir arriba de esto, parrilla, ponerle cosas y weá? Sí, se le puede construir lo que sea alrededor. La idea es no quitar que no tenga menos de ciertos bloques, porque si no se apaga. ¿Qué ejemplo, sigue si haciendo parrilla? Si le vuelvo a colocar el bloque abajo, se apaga. Ah, pero lo podía apagar. Sí, no, pero se puede quitar. Ya está derecha, weón. ¡Pero no lo rompáis! ¡Puta la weá! Oye, ni siquiera... Reestructúralo, pero tiene que tener esos bloques alrededor. Y ya está derecha. Cabrón, no, culiado pesado, weón. ¿Está afuera la weá? ¿Por qué lo hiciste afuera, weón? Porque para que cure el agua, weón, si lo hacía adentro. No, yo quería hacerlo bajo tierra, pero después dijiste el bloque de arriba y yo pensé que era un puto bloque culeado todo cagón, weón. Ay, pero ¿por qué le das color, weón? Si está arriba la weá, no molesta a nadie. Sí, igual ha dicho, sí. Lo dije hace rato por lo mismo, porque si lo ponía arriba iba a estorbar. ¿Pero qué estorbar? ¿Para qué va a estorbar esto? ¿Pero qué estorba esto? No sé, ¿qué texto le estorba? No sé qué estorba. Usemos la imaginación y es otra cosa. Es un tubito. Bueno, ahora me puedo quedar aquí mirando el agua, cacha la wea. Es una bueno, chimenea de nuestra wea. Y ahora como le sirve, ¿me pueden rellenar todo el rato eso de piedra para allá? Ah, ¿viste que sirve? ¿Viste que sirve, weón? ¿Viste o no? ¿Viste o no? No podría, weón. Ahora tengo un problema con la paja, como que me da paja, ¿cachai? ¿De dónde sacamos tantos bloques verdes? Tiene mucha pega, weón. Venían al inicio del submarino. Mucha pega por el día, Son los bloques que el bestia tendría que haber usado para arreglar el submarino, pero nunca lo hizo. Yo ya terminé en Minecraft, cabros. Si pueden seguir ustedes, no, ¿eh? ¡Ah, no dejaste solo, weón! ¿Weón, LOL? Oye, weón, me descontó el... ¡Me dejó, no dejó solo! ¡Ay, me culio! Oye, soy mal agradecido, weón, te hicimos un favor. Digo, si era para que trabajaras, po. Ya, pero no te vayáis, po, weón. Tenéis que guiarnos, weón. Capaz que mande alguna caca. Hola, culado, me quedo. En el chat, en la chucha. ¿Cómo va con los colitos? ¿Cómo va con los colitos? No sé, es una excusa para ver el partido.
Más encima. No veo zombie vestible. Ay, te pusiste a jugar No Man's No Sky. Cabrón culiao, weón. Pesado culiao. Weón, nos esforzamos y así nos pagáis, weón. Ignorándonos. Bueno, puta morir, weón. Dejando el juego, weón. Perdí un calete de tiempo. Pero mira cómo avanzamos ahora, cacha. Quisiera que encontrara el corazón en el primer capítulo. Pero mira. Por eso. Mira como pico, no hermano. Mira ustedes, pues sí, en la otra parte ustedes. Me duele la mano ya también. Me duele el ojo, ya, weón. Ahí me duele el poto, weón. Tanto hueveo buscando la estructura para él. Yo me esforcé por él, weón. Si eso es lo peor, me esforcé por él, cachai. Me sacrifiqué por él, nadé por él. Casi muero por él, salvé al bestia negra 3 veces por él. Y así me paga. Chancho mal agradecido, weón. Cacha, weón. Y un chancho mal agradecido, weón. Había conocido un chancho tan más mal agradecido. Más mal agradecido, no, nunca. ¿En serio, Nico? Sí, pues weón, pues si no viste todo el esfuerzo que hicimos, weón. Claro, en serio, Nico. ¿En serio qué? ¿Qué te dice esa weá? ¿Qué cosa? Yo siento que todo mi esfuerzo está valiendo nada, ¿cachai? Y me da pena. No, si tú dijiste que querías hacer esa wea para ayudarme. Ya, pues ayúdame ahora. Pero acompáñame, pu. Que no quiero acompañarte. Si lo hacemos mano a mano, codo a codo. Es que no lo voy a hacer porque... Hombro con hombro. Toca a ti. Sería tan gratificante, satisfactorio. Te toca a ti, pu. Pero es que yo no sé, que de hecho creo que estoy picando mal. Pero si no es tan difícil. Era eso mismo. Es que necesito la guía del jefe proyecto, weón. Nico, replica lo mismo para... Ah, ya, si no querís jugar está bien, weón. Si no querís jugar conmigo está bien, lo entiendo. Lo entiendo, me da pena nomás, pero ya. Voy a hacer mi trabajo de maestro entero. Penita en el chat, weón. Penita. ¿Qué pasó, cabrón? Qué bueno. No sé, tengo pena, weón. No, o sea, más o menos. Para comprar papel. Nadie está picando conmigo. Más encima te estoy ayudando solo. Nadie lo está haciendo. Yo me deprimí. Hostia, muy mal. Encima estoy trabajando para la wea solo. Mira al lado si no hay nadie, así como, cri, concha tu madre, weón. Yo de verdad estar haciendo esto para ayudarte, weón. Pero de verdad, de corazón. Pero Jaime no me quiere, weón. Como que todos mis esfuerzos son en vano para él. ¿Se puede de verdad? Mis esfuerzos son en vano para él, weón. Esta serie nació muerta. Mi mano de obra nació muerta, weón, mira. ¿Quién me va a acompañar a picar? ¿Quién me va a acompañar a picar? Nico, de todos los capítulos que llevamos, ya hay 3 minutos construyendo y puta que hay llorado. Es que me duelen las manitos de puta después, que hay llorado. Es que me duelen las manos después, minutos, weón. 3 minutos, Nico. 3 minutos construyendo. Ahora 4. Y puta que hay llorado. Pero vamos por los 5, weón. Vamos llorado, que se puede, weón. Y puta que hay llorado. Y vamos que se puede, weón. Vamos por los 6 después. 3 minutos con 58 segundos y llorando. Con orgullo. Ni 6 minutos trabajados, cacha. No sé, ¿dónde está el...? ¿Dónde está el Nico? Estoy picando acá, donde el jefe proyecto dijo que hiciéramos la weá. Se fueron todos, po, me dejaron solito. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás afuera? ¿Estás por fuera? Sí, estoy acá. Ya, pero jefe proyecto no se enoje, po. Si lo hicimos por usted, de verdad. ¿Viste? Ya, bueno, te toca, pues, si me estuviste todo el rato diciendo, cuando encuentre la weá te voy a ayudar. Ayúdame. Puta, su lógica es implacable. Pues eso estuviste diciendo todo el rato. Cuando lo haga te voy a ayudar. Ayúdame. Puta, el jefe proyecto que tengo, weón. ¿Me pago hora extra? Sí. Buena. Entonces... ¿Dónde está el zombie, concho tu madre? No lo veo. Se enojó el jefe proyecto. Viene cinco. Nico. Se enojó el maestro constructor, weón. ¿Qué vamos a hacer?
Nico, weón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué querí? ¿Qué querí? Bueno, echa a nadie. ¿En serio? Parece que vienen del otro lado. Devuélvelo, devuélvete, weón. Es que si te los trae, tal vez si los acercáis al conduit, la weá los mata. Estoy inventando, pero no. No, paso por el lado, Julio. No, oye, que no le peguen al conduit, por favor. Puta, pero no te enojís, po, weón. Yo quiero ayudarte, de verdad. 6 minutos con 20 segundos llorando. No he llorado, te estoy ayudando, ¿verdad, weón? Esto, ¿y el conduit se le pega a los monos? 33. Yo creo que me voy a poner a llorar de verdad. No, si seguimos, weón. Yo creo que me voy a poner a llorar de verdad, weón. Voy a llorar de verdad. El maestro Jaime. Un maestro de la construcción, pues bueno, el jefe de obra. Vamos, weón, Edgar, que si no avanzamos después se va a enojar de verdad. Yo no me enojo, weón. Oye, espérate. ¿Qué me enoja, weón? ¿Quién me está tirando chaya? ¿Quién va a pelear? No, me va a matar. Yo te ayudo, hermanito, no, tranquilo. ¡Ay! ¿Cómo me lo pego en los hocicos? ¡No me está ayudando! Te ayudé, weón. Ah, que me ayudaste. Estoy recogiendo tus weas, loco. Weón, pero ¿cómo te morís siempre? Ya te la regalo, hermano. Puta, ¿viste? Sin la guía del jefe de proyecto todo se desbanda, po, weón. Ah, weón, te fui a ayudar, weón. Estás haciendo una wea, man. Estamos hablando de los zombies. Weón, fui a hacerme una pala, weón. Fui a hacerme una pala. Voy a hacerme una pala para seguir haciendo la weá, culiao. Ay. Oye, pero tenés todas las weas hechas pico, po. Mira, recogí tu espada. Recogí, ¿qué más tenías? Un potecito con comida. Ahí, ¿qué más tenías? Eso se ve suculento, a ver qué. Ah, no. Oh, una picota de diamante, sapi. ¿Qué más hay aquí? Oh, un casco para respirar bajo el agua. Word. Tengo aquí una espada de iron. Oye. Tranquilo, viejo. Ya listo. Y tengo acá... y un casco. Esto me agrada. Para mí también. Espérate, estoy lejos el conduit, ¡Ah! No. Oh, conchito madre. Intenté rescatar todo lo tuyo, hermanito. Casi todo. Me alejé mucho el conduit, weón. Mira lo que me pegué por alejarme el conduit. El conduit es como nuestro santuario ahora, como nuestra religión. ¿Dónde está el bestia para dejarle sus cosas? Están en el sur. Toma, hermano, mira. Cachaina, toma uno. Está muteado. Toma dos. Toma tres. Desapareció el bestia, weón. Cinco. Ahí está. Pero le están llegando las weas, ¿no? Sí. ¿Qué has tenía? Nada de importancia. Tengo una. Esta también era tuya. Te regalo, hermano. ¿Este las dejé? Este fue mi Jaime, weón. No me importa ya nada. Ya nada te importa. Yo también siento como que todo perdido el sentido, weón. Pues se me están ayudando. Ya 8 minutos, Rosy. ¿Cuánto hay que ayudar más o menos? No sé. Como lo diga tu corazón. Como para cumplir la cuota de ayuda. Igual se me cansan las manos, weón. Pero para dejar contento al jefe de obra hay que hacerlo, weón. Vamos. Porque se puede. Bueno. Oye, gracias a Rodo el Bram. Ey, ¿qué fue eso, hermano? Gracias a Rodo el Bram. Recién suscrito por 2 meses. Saludos, cabros. Besitos para todos. Muchas gracias, hermano. Terranco, recién suscrito por 2 meses. Hueña, cabrón. Ya 2 meses desde que no soy plebe. Vengan a San Antonio. ¿Qué hay en San Antonio, bueno? Comer. ¿Para comer? Ya. Entonces, vamos. Entonces, vamos, weón. Este es para comer. El God está ahí. Saludos a Chiste1104, recién suscrito, hermano. Bienvenido. Auditor Chile, 13 meses. Oh, espérate, estoy rompiendo en el... Oh, la cagué.
Creo que la construcción del Jaime se topa con el patio de alquimia, weón. ¿Y qué? La construcción de las casas nuevas se van a topar con el patio de alquimia. Conociendo al jefe proyecto nos va a decir que lo saquemos. Ahí tienen que entrar a picar. Sí, va a tener que entrar a movilizar el otro lado, weón. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué están hablando en chat? ¿De qué me pegó? No, zombie culiao. No, chupa, 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 ven, chupa, ven. In your face, motherfucker. In your face, motherfucker. In your face, bitch. Capata. ¿Qué va? Estoy mandando dos culiados enfermos. Mierda, mató, weón. La guaman, weón, no entiendo qué, weón. Es una actualización de Discord. No, pero un tip por sus métodos publicitarios. Puta la wez. Aquí no puedo. Pero así, hacen, así anuncian los cambios. Ojalá pueda verlo, pero estoy trabajando. Trabaja tranquilo nomás, Nico. ¿Por qué estoy trabajando yo nomás si nadie trabaja en esta weá? Yo te fui a apañar, sapo concho de tu madre. Y te la echaste porque te mataste, weón. ¿Qué problema tengo yo con eso? ¿Te maté yo o no? Estoy sacando los zombies. No, weón, te maté yo, weón. Nada, te mataste solo. Estoy chupándole el pico al dos. Me quedé en la fila con el mapa. ¿Para qué te ponías así de celoso, hermano? Cabata Jaime, soy el único que está trabajando. No es por acusete. ¿Está bien? Pero que quede sentado. Que ninguno de ellos me dijo que me iba a ayudar. ¿Tú nomás? Te ayudé. ¿No jugaste bien tus cartas, Nicolás? Eres un mal agradecido, weón. Tú fuiste el que dijiste todo el rato, te vanagloriaste diciendo, no, si yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar cuando termine esta wea. Bueno, yo organicé la expedición, llevé a los cabros, weón. Bueno, ese tiempo no vale nada para ti. Ah, pero es que tú ofreciste el otro, weón. Tú dijiste que tú ibas a ayudar. Ayuda. Qué injusta la vida, weón. Y me gusta, es que los cabros jugaron mejor que tú, caché. Te faltó aprender de ellos. Está bien, está bien. Todo por un bien mayor, por un bien mayor. Todo por él. Todo por él. Para verle la carita contenta como si se estuviera comiendo un completito. Nico, no te deseo más, pero ojalá te atraviesen. ¡Anda a chupar el pico, pedazo de maraca! Ojalá te atraviesen a puro lanzazo, chancho, concho tu madre. Buena onda. Todo para darle la cara contenta al Jaimelito. Como si estuviera tragando un completito bien atravesadito. Lo único que deseo. Verlo esbozar una sonrisa coqueta. Para eso vivo. Bueno, las niñas que hacen fandom ya establecieron una fecha del Jaime Nico, por si acaso. ¿Cuándo era? No te voy a decir, po. Vaya a tener que averiguarlo tú sola, po, perro. Si tanto te interesa, deberíais saberlo, po. No me interesa las mariconas. Ah, anda a chupar el pico, pedazo de maraca. Ese le salió buena. Dilo fuerte para creerte, para que te creáis vos mismo. Con más convicción. Me entra un completito a través de tu gargantita, bebé. Oye, ahora que lo pienso, los gringos que se comen los completos sin ni una wea, la pura vienesa para adentro, weón. No se miran al espejo de repente, lo maracos que sean. Porque es diferente tener una vienesa bien atravesada, pero con su tomate, palta, mayo ahí todo esparramado, weón. Pero los gringos no. Me gusta un poquito la mayonesa. Como que los gringos no, les gusta saborear la salchicha entera en el hocico. Construcción penca. Dejen solo al Bob el constructor y salgan a la cueva del mafio. Hoy no he dicho vionesa, weón. Yo no digo vionesa hace eones, aprendí. Cambié mis vocablos, los cambié. Así que no pongan palabras en mi boca que no son. Porque hace rato yo no digo vionesa. De repente lo digo. De repente lo digo. Pero como para mí nomás, ¿cachai? Estoy bien, hijo. Estoy bien. ¿Y tú?
Estoy mal, weón. Me falta el jefe aquí, como que falta que me chicoteen los caracoles. Pero te falta el latigazo en la espalda, ¿no es cierto? Sí, weón. Están viejos para el latigazo. Pichulazo, entonces. Pichulazo. Edgar, tenéis 23 diamantes que me prestí. No, ah, bueno. Tenía 8 de los perdidos. Viola, algo viola, no es 23, hermano. Sí, dale, mira. ¿Y qué te metís vos? Te estoy prendiendo, ¿vos? Red, no, Reddy, $5, construcción penca. Dejen solo al boss constructor, salgan a la cueva del Mafla. ¿Cuál es la cueva del Mafla, Edgar? ¿Tenía una cueva para entrar? Una cueva oculta. ¡Conche tu madre! Güey, menos mal que me di cuenta, güey. Venían a ganquearme cuántico estos pelmazos, güey. Son 1000. No, vamos a meter a la casa. Weón, conche tu madre. Oh my god. Weón, vienen 1000 weones, cuidado. Me di vuelta y venían, loco. Oh, me corto 3 cocos, eh. ¿Vienen o no? No, quedaron todos paraditos y vengan para acá. Ya por lo menos no tienen lanza. Los de uno. No tienen lanza. Ah, ya vamos. Uno y un polaquito, espérate, polaquito focus. Al polaco, pégale al polaco. ¡Oh, atrás! ¡Weón! ¡Oh! ¡Métete a la casa, weón! ¡Atrás venía el oso! ¡Métete a la casa, conchito! ¡Weón! Bueno, necesitamos ayuda urgente aquí, weón. Están a meter todos los culeados. ¡Weón, venía el oso! ¡Mil! ¡Oh, conchito! ¡Pero qué weón! ¡Pero qué weón! ¡Canqueo, weón! Viene a aprovecharse que no está el capataz para hacer algo, weón. Jaimelito, haga algo, por favor. Soa, Jaimelita. Oh, la wea triste, weón. Bueno, aguante la experiencia, cabrón. ¿Hay más aquí arriba? Más que la chucha, weón. Vienen más allá arriba, weón. Vienen no servía para... ¡Oh! Venían no caleta, man. Loco. No. Exponían de 1000. Vienen los que disparan, yo me voy. Métete a la casa, Edgar, te van a hacer cagar para adentro. Ven hacia acá. Sigue el poder del conduit, hermano. Weón. No, espérate, me voy a meter. Que te deja que entren, los matamos acá. No van a entrar, maricón. ¡Ay, coche de madre! ¡No, voy! ¡Hacia el conduit, anda! Ven, tápale. Está para que entre rápido. Entra, bebé. Lo van a matar. ¿Qué pasa? No, aquí va. Vienen todos los colegas. Deja que entren de uno. Venga, chucha tu madre, que están esperando, weón. ¡Ojo! Oh. Vete, tienen el pipero ahí arriba, weón. Tienen un sniper. ¡Weón! Tiene la media puntería, que chucha, weón. Está aquí el weón que para, aguanta el lado. Que tiene la espada de diamante, que pegue esos lazos para afuera, weón. Yo lo alejo. Oh, me dejaron en la corneta, weón. Bueno. Buena. Vamos a llorar un poquito ahí. Mira para atrás, weón, adentro. Hay esqueleto, weón. ¿Qué pasó, weón? ¿Ah? Se nos fue el capataz y se desbandó esta weón. Es la luz, weón, falta luz. Oye, no sé cómo. Weón, está lleno de mierda, weón. Yo. Que no hace falta usted, pues, bebé. No, me va a matar ese conche tu madre. Me va a matar ese puto talento. Pajarón culiao, weón. ¿Lo mataron? Que en medio corazón, en medio corazón. No entren, weón. Concha tu madre, me voy a morir, weón. Weón, yo me voy a morir. Weón. Tranquilo, Mafla. Llegó el doc, la caballería pesada. ¡Nice! Buena. Pongan la caballería de pezones. Hay que poner aquí, es que aquí el capataz hizo un hoyo y se fue. Mira ese fronto. Bueno, Luciana, ya por ahí. Vamos a comprobar que no pase el 7. Light 10, 12, 10. 10, ya está. Sí, y aquí no va a salir nada más. 10, 12, 10, 9, 8, 10, 12, 10, 9. Ya estamos listos. No hay más guana, No hay más guana. Tuvo hardcore esa hermana. Oh, anda un delfín. Anda un marsupial. Ya, yo voy a seguir picando un poquito más y yo creo que me voy a ir temprano para la casa con esto el capatán.
20 minutos ya, Nicolás. Usted, cabrón, van y le dicen, oye, el Nico trabajó caleta, que tengo algo importante, weón. ¿Sabes qué? Tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, ¿ya? La Isan. Tengo que ir a la reunión de apoderado. La Isan, pero díganle que me quedé. Que me quedé hasta tarde. Picando como un dios, ¿ya? Por donde querés picar hay un zombie. De los que disparan flechazos. Igual sacamos casi todos los relieves, po. Esto está casi perfecto. Voy a picar esta última cosita y yo creo que estoy listo hoy día. Pega cumplida, ya ayudé. No creo que el jefe se la eche si voy un poco más temprano. No baja nada, ¿cierto? No, si el capataz es buena onda, chat. Si no creo que esté. No. Vienen a gankearme de nuevo estos maricones de a peso, weón. No se puede trabajar así, weón. Weón, ¡no! Me están pipeando. Rápido. Me están pipeando por todos lados. ¡Ay! Al vestir igual, weón. Weón. Como un delfín, pero va dentro de la casa. Uy, weón. ¿Vamos a dormir? Durmamos así. Sí, vamos a dormir. No hiciste ni una, amigo. Vamos a dormir. Weón, he estado trabajando todo el rato. Todo el rato, weón. Ni una wea. Bueno, estaba trabajando como chino, weón. Me decís que no he hecho ni una wea. No hiciste ni una wea. Si te estoy mirando aquí. No, weón, sin. Weón. Ya, pues, cabo, piqué todo eso que está ahí, lo piqué yo. Doc. Ya. Bueno, claro. ¿Quién se prepara el desayuno? El Edgar, po. Bueno, no puede empezar el día sin un buen desayuno, weón. Qué wea. Hay una naranja ahí, una. Una wea. Hazte unos jugos vitamínicos, pon mafla, unos naranjas, zanahoria. Oye, ¿por qué no puedo arreglar una pala, weón? No es ni wea, po. ¿Con qué quería arreglarla? Con diamante. ¿Y de qué es la pala? De diamante. Diamante. Intenta en el otro yunque porque ese está muy roto. Intenta con diamante. También. Eso, mira, unos huevitos de tortuga revuelto. La herramienta a la derecha, en el segundo el diamante y en el tercero te va a decir cuánto le recupere y cuánto. Ah. Leche de tortuga, leche de tortuga con cereales de tortuga. No me deja. A ver, presta. Que son lindos, mira. Desde que tuvieron el 1v1 ya no se pegan. ¿Qué estáis colocando en qué orden? Mira. Y se enseñan mutuamente, la se cuidan. Después el diamante. No, se pega, pala, no se más pegado. Diamante, flechita, te da la esta para reparar, po. Mira, ¿viste? Pero me decía que era 4 y todo, pero no sé por qué no puedo sacarlo. ¿Viste que hacerle 1v1 era la mejor idea que se podía? Le clic a la herramienta después y listo. Logramos la paz, weón, son tan bonitos. ¿Viste? La convivencia es sana, weón. No es violencia. Para arreglar mi picote necesito 20 diamantes. ¿Qué me da 20? ¿Qué weá, culo? 20 diamantes. ¿Cómo 20, weón? La puleta. ¿Cómo 20, weón? ¿Por qué? 20, no sé. 20 niveles, no sé. Me encanta la weá. Diamante, weón. Oh. Aquí hay uno, hay otro. Ya, ven para acá. No, no, nos vimos. Nos vimos locos. Esa weá no espanta ni un carajo. Bueno, no han spawneado alrededor de esa cosa, pero vienen de lejos. ¿Usted cree? No, que está. ¿Usted cree que? No, lo que pasa es que el rango culiado dura hasta aquí nomás, weón. No dura hasta abajo. Y aparecen aquí abajo. Pues está al lado, weón. No, está al lado, weón. No, weón, si mira, estaba lado, acá. Mira para arriba. Mira que esa weá de ahí arriba. Oh, ¿verdad? ¿Por qué se llegó ahí? Ah, ya, viste. Es con lo que está diciendo el doc, pues ese weón llegó ahí. Weón estaba al lado. No expone ahí, weón. Hay que comprobar si expone o no expone. Acá.
Pero está difícil comprobarlo igual. Además, este mapa viene de la Snapchat, así que no me sorprendería que alguna cuestión esté en media. Podía. Viene otro. Te dio la, dio vuelta a la cabeza el culiao. ¿Viene a romper la weá? Me asusté, weón. ¿A dónde te pico, Nico? Es que yo ya piqué todo, weón. ¿Entonces nos matamos ahora? No, yo creo que había que seguir picando. ¿Estás seguro que picaste, weón? ¿Quién dijo que había que picar? Chuche, ¿qué había que hacer? Replicar, era copiar, lo mismo que había hecho ahí. Al otro lado. Bueno, salió un creeper adentro, weón. Salió un creeper adentro de la casa. ¿Dónde? Adi, mira, de aquí lo veo, el culiao. Oh, ¿verdad? Está ahí el culiao, entró medio toda la ventucha. Es agradable el tipo. El Nico está con la cabeza en el cristal. No sé cómo respira. No le rompáis la construcción al jefe. Así no, pero otro está, weón. Lo mismo dijo la semana pasada de que no se rompían los huevos. Cash, cash, mira. ¿Quién quiere pólvora? ¡Suscriptor! Ya, entonces... Puta, el jefe dijo que había que agrandar... Replicarla acá al lado. ¿Y ahí cómo lo replicamos? Yo estoy extendiendo el espacio. ¿Dónde está el zombie culiado? No te veo, weón. Él dijo que esta era la mitad de todo. Justo ahí. Esa es la mitad de todo. Eso dijo. Así que son dos, una al medio y dos para el lado. Ya, ya. Entonces hay que empezar a hacer un hoyo acá. Y... ¡Ay! Su hoyo. ¿Viste que está la...? ¿Viste que...? Mira, weón. No, puedes replicarlo para acá, weón. Va a tener que dejar el espacio, que mira. El cuarto al quinto, weón. Se nos va a inundar la weón. Ya me inundaste todo. Entra. Este lado no hay que picarlo. Ay, vale. El cuarto alquimia aquí, pues esta weá no hay que picarle, aquí al lado. Todo para allá, todo. No, weón, todavía está el cuarto todavía alquimia. Todavía no, ahí, todavía weón. No. Ya. Este de aquí al lado. Aquí sí, pues aquí. De aquí para allá. ¡Ah! Espérate, de aquí tampoco, weón. No se puede para allá, weón, si tiene que ser más allá. No, todo esto se puede. Hay que sacarlo, weón, si no. Hay que sacar todo esto, parrín. Hay que abrir las murallas. ¿Por qué? Porque ahora podemos respirar bajo el agua, po. Pero igual tenéis que sacar en el agua, po. Pero hay que replicar todo para el lado, si eso dijo, po, weón. No, no saquemos la alquimia al tiro. No. Son mucha ingeniería. Ahora si queréis lo sacamos y dejamos la caca. No. No, se deja hacer. Déjaselo al capataz, no, weón. Escucho un zombie al lado. Se maneja con la weá. ¿Por qué estás sacando la weá? Para agrandarlo para el lado, así que. Tenéis que hacer bloques de tierra, weón. ¿Cómo de bloques? Yo estoy buscando, estoy farmeando acá. No sé, estamos abriendo la muralla, weón. Oh, es un hoyo para no sé dónde, weón. ¿Nico, yo no voy a arreglar eso? Vete, no hagáis un hoyo tan para allá porque nos vamos a inundar adentro. ¿Ah? No, aquí no, weón. Toda tapa. La que estoy dejando la voy a arreglar tú, yo no la voy a arreglar. Chucha, pero ¿cómo es? ¿Me viste? ¿Harto rato me viste? Más o menos, ¿cómo era? Weón, se metieron los delfines a la casa. Buena suerte, te dejan otra. Se les va a morir. ¿Pero qué tenía que hacer entonces? Y yo lo empecé a ayudar por lo menos que no tengo idea exactamente qué era lo que había que hacer. Y entrechármelo. Vete vos, cachai. Tienes que duplicar esta weá, weón. Al lado. Eso es. Por eso está el techo más largo, yo creo. El mismo espacio. Entonces, Si no sirve para allá, hacerlo para el otro lado, weón. Este buen spoiler no hay que entrar, weón. No acaba de ver spoiler. ¿Quién? Un polaquillo. Entonces, necesitamos. ¿Qué ramo? ¿Y vidrio para hacer el techo? Hay de todos los cajones. Se está fermentando ahorita. ¿De dónde quedaron los cajones? ¿Se los llevó el agua?
Oh, mira, qué caleta, po, weón. Mira, mira, se salió el agua, weón. Mételo para la casa, a ver si vas. Pero sin agua se van a morir. No, 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 mételo para la casa. Dale, dale agua. Con las tortugas. Oh, weón, caleta de culiado de nuevo. Tráelo pa' acá, mafla, weón. Ah, no, se fue de pis conche tu madre, desgraciado, un bastardo, weón. Se va a meter la casa, weón. Ahora hay... ¡Oh! Pero son muchos, weón. Ya tráelos pa' acá. Bueno, parecieron todos de la nada, weón. No, los lado, matamos amigo. Aquí, que por supuesto que la mierda. Vete, creo que es mejor empezar a tapar la muralla. Vete, vete, vete. Ya se le ocurre. Empieza a tapar la muralla nomás, hermanito. No va a dejar al mafla afuera porque yo creo que está muerto. No, se no muere. No, yo. Ah, no conche, tu madre salieron más, weón. Lo que yo lo di por muerto. Lo di por muerto. Cierra la wea, bestia. Cierra la wea. Mira para acá, mira para afuera. Qué pena el mafla, está muerto, listo. Cierra, weón. Weón, lleva mil zombies. Salieron más. Conchito, no, cierra todo, weón, antes que se metan. No, conche, tu madre llegaron los weones con. ¡Ah, oh, no! ¡Cagué! Ya vamos a matarlo al otro lado. Morí, conchetumare. Pero vos te vas a morir, tráelos pa' acá, weón. Vete a primar. No hay puerta, weón, entra por acá. La oficial. No puedo, weón. Estoy pasteando, hermano. Esto es como un granel rol. ¡Oh! Me pegaron un pipazo. Me devuelvo. Chao. ¡Oh, weón! ¡Uf! Doca, baja. Gracias, gracias. ¿Weón, eran mil? Bueno, fácil, son 20. ¡Miren todo, weón! ¡Ayuda! Edgar, cómete la zanahoria y ven a ayudar, weón. ¡No, trae bichos! ¡Conchetumare! ¿Por qué son tantos? Tiene más lógica que traiga bichos. Y lo decía ahora, weón. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Conchetumare! ¡No! ¡No! El dog no tiene muy buena puntería, pues, weón. Pero disparé al lado, ¿cómo apareció el peste ahí? Si yo disparé de... ¿Cómo apareció? Oh, conche, tu madre me va a morir. Edgar, entra. Eso mismo, weón. ¿Tú puedes quedaron arriba o no? Oh, este culio arriesgado, weón, salió nomás a buscar su... Igual fue... ¡Oh! Problemas son estos. Oye, recogí una picota de diamante que había, no sé quién es. Ahora tienen todo. Ah, no, weón. Los estos weones son muy violentos, weón. Ya, cabrón, este es el último para poder seguir trabajando, ¿ah? Listo. ¿Cuánto avanzamos? Creo que rompimos la muralla y la volvimos a tapar. Fue lo único que hicimos, weón. No existe nada, güey. Ah, espera, sí, tengo algo tuyo, bestia. Creo que esto es tuyo, este, toma. Entonces, vos te mi picota es mi espada. Picota, ya. Espada. Ay, la pala, por la que me arreglaste. No, pala no tengo. Y los diamantes, conchito. Están todos arriba, güey. Están todos arriba. Sí, hay cosas acá arriba. Ah, ya, los voy a buscar. Güey, tengo mil tridentes. ¡Oh! ¡Salieron más, conchetumare! Cuatro. ¿Y tú? No, weón. ¿Qué significa no, weón? No, bueno, no lo tengo, weón. Debe estar arriba, bestia. Tómate una pota, no, te puedo dar una pota de... No, pero si fui para arriba no están. Ah, yo creo que sí están, porque no los viste bien, weón. ¿Te doy una pota? No, una sí, pota pasó de... la misma, no, weá, pues, weón. Alcanzo a llegar. Búscalos bien entonces, yo creo que se los comieron los delfines. ¿Qué canción tiene está escuchando ahora el Jaime? Me digan en el chat. ¿Canción de trauma? Parece. Pero eso le pasa por dejarnos solos, ¿se da cuenta, no? ¿Es culpa de él? Está escuchando lejos culpa. De la ciudad, Kudai. Sí, güey. ¿Te das cuenta que es culpa tuya, güey? Ya, voy a ir a trabajar porque me dieron una misión. Poner el techo de... Obsidiana. No de obsidiana, de vidrio. Así que voy a hacer eso. Permiso. Uy, pero acá sigue lleno de bichos, po. ¿Dónde, Doc? Acá. Te por puro este mintiendo. Lado. Izquierda tuyo. Pero... Es justo salir y volver, po, weón. Son piolitas. Luego, bueno. Es que por el conduit alcancé justito.
Ah, jefazo, se fue el jefazo. No, pero mira, se si estoy, estoy armando. Se fue antes, salió temprano. Que... Oye, ¿quién me puede contar de cuánto es la superficie de lo que hizo, weón? Bueno? Ya, te lo cuento. No, es esto, cuánto, weón. Bueno. Cuéntame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Puta 13. No. Ah, me embolé, weón. Empecé a cortar un lado. Un lado más corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dieciocho de ancho. ¿De norte a sur? De la nave. Es lo que yo veo. Ah, llegó el capatá, weón. Oiga, capatá, ¿dónde está? ¿Qué opina de lo que hicimos? Nada, Nico. 25 de ancho, el buen de pesado. No, muchas gracias por ayudarnos. ¿No? Ya, no importa. ¿Está bien, Ten? No, no te preocupes, Jaime. No, tranquilo. Te entiendo. Don't worry. Yo voy a solucionar todo esto para ti. Oye, ¿quién se quedó con mi pala de diamante, la que está encantada? Yo no tengo nada de... ninguna pala. A ver, se quedó con una palita de hierro, que supongo que esa era tuya. Tengo el pantalón y el casco. Me la robó el Nico. Gracias, Nico. Cállate, weón, te he salvado tres veces este puro capítulo, weón. Me debís más que eso. Gracias, te estoy pagando entonces. Sí. Pero dime, pues. De a poco me voy cobrando solo. Dime, pues, bueno, es que yo me persigo, yo me preocupo. No tengo tu weá, ¿qué te perdió? ¿Qué te le perdió? Una. No tengo tu weá, no tengo. No. Hazme otro lado. Por otro lado. Get a bitch. Mira, bueno, llegó el jefe de obra. Mira cómo avanzó esta weá. ¿Viste? Cambia la cosa. Como que subió el ánimo del team, ¿cachai? Como que nos pegó un bufo positivo. Yo creo que el ánimo del capatán lo subió mi esfuerzo, weón. Yo creo que se conmovió. Más que nada. Qué chistoso el Nico. ¿Por qué? ¿Qué hiciste tú? A ver, ¿cuánto picaste? Nada. Ya, ¿quién se esforzó? Soy sincero en ello. ¿Quién picó? No, yo no te vi picando. Yo piqué, pues, weón. Yo. Yo no te vi picando. Yo, Nicolás, Holyfen, yo. Yo piqué, weón. Yo. Lo poco que te vi yo. Era peleando con los bichos. Yo piqué, yo. No se picó. Yo piqué. Primera vez quien pica, pero picó. Yo piqué. Picó. ¿Quién picó? Yo. Nadie más. Nadie más picó. ¿Cuánto están pegando? El bestia quiso picar y se murió. Y después se enojó conmigo. ¿Qué weá quiero decir? No, no. Yo piqué, weón. Ahí dicen el master picador. El Picanator 2000. Iba a poner con una pala por dentro y empezar a picar la pared. Pero por supuesto. Arriba por abajo. Por supuesto, por jefazo. Si yo soy el único que no, lo voy a apañar siempre. Anda a chupar el pico, weón. No tengo ni una weá tuya, culiao. ¿Hasta qué hora, weón? El que te robó fue otro. Y tiene pinta de furry. No, yo no le robé. Entonces, ¿quién fue? No sé, pero es que no tengo la el esto, si no se la habría pasado, ¿para qué quiero una pala de diamante? Ah, anda pegando a la abuela, yo che tu madre, me voy de aquí. Me robaron mi diamante. Mi palita está ahí en sí, la mente los chiles, cuando deje el locker ahí con las comidas, me van a hacer toda la pichula. Le voy a hacer toda la pichula por la tienda. Te ponía ordinario, chancho conche tu madre, No, pero vos soy así, ¿Y qué estás haciendo ahora? Cuéntame.
Estoy ayudando a la jefa aquí afuera, estoy picando. ¿Qué estás picando? Rompería más rápido la tierra, pero como no tengo pala, me la robaron. No sé qué decir respecto de tu desempeño bestia, la verdad. Voy a hacer una palabra, ¿no? Una pala piola y una pala. ¿Cachai la cuate? Me pelotean hasta las sandías, pues. Hasta las sandías me la pelotean los culos. ¿Qué weá? Bueno, hay un esqueleto en el piso, un bugueado, está la aprovecha a pegarle en la cabeza y sácale el hueso hasta que choque. Yo también estoy demasiado... ¿Sabes lo que pasa? Afuera hay mucha alga, weón. Hay como 1000 flotando. Yo ya estaba cortando. Yo creo que eso está lagueando, no sé, pero... Tú las cortaste y arruinaste todo, weón. Bueno. ¿Yo? Ah, ok, que las deja ahí. Sí. Eso pretendí. Sí. Yo no sé cómo tú mismo. ¿Cuál parte de arriba abajo no te... No. ¿Te dio? ¿De arriba abajo? ¿Ah? Nico, ¿la arriba abajo? Pero dígamelo antes de que empiece, oiga. Nico. No alcanzo arriba para abajo. Por eso, tú partís de arriba. Te haces una escalita por el ladito, llegáis arriba y empezáis de arriba para abajo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo no entendía, weón? Que ahora el saco hueá va a tener que poner bloques para sacarlo de arriba. Y tenés que sacarlo de abajo también. Y después tenés que sacar de abajo lo que hiciste para subir. ¿Y por qué lo estoy haciendo solo, weón? ¿Por qué nadie me ayuda? Yo le vengo a aplanar el sitio. Por la chucha, weón. Pues tienes razón, jefe, tienes razón. Voy para arriba. Trata de ver dónde. Tengo miedo, weón. A ver cómo los quito de ahí. ¿Para que te no, otra vez. Jefe, le tengo una mala noticia. ¿Te pica? No. Se puede acabar hasta acá nomás porque vaya hasta la sala de aquí. No, más abajo. Yo te dije que la vas a tener que sacar, weón. ¿Qué vamos a hacer? La voy a hacer en el medio. ¿Se puede sacar la mesa de encantamiento sin cagarla o no? Sí, se puede sacar todo, pero no está dando ubicarla. Ah, pero la sacamos, es que nomás. Claro, yo estoy tratando de ver cómo borrar estos ítems que están flotando. Lo que el capatán lo dijo, hay que hacerlo, weón. Un radio de. Según el arquitecto y avalado por el capatá, hay que hacerlo loco. Avalado por el capatá. Estoy terrible lagueado, hermano. Estoy palpico. Oh. Bueno, estoy muy plac. ¿Estás plac? Es muy plac. Estoy intentando ver cómo borrar esas cagaditas flotando. ¿Qué está rompiendo esto? No veo. Ay, tú, conchetumare, que me asustaste, weón. Dije, esta weá se está rompiendo sola, weón. Sí, weón. Impactado, ¿qué? No saquen más, la guita más se ve bonita, decoración. El bestia la está sacando, pues. Dile que no lo haga, por favor. No, yo saqué el alrededor, nomás. Digo, está tan cuestión que se las quiere fumar. Ah, le cambiaron el nombre y ahora se llama Distancia. Gracias. ¿Qué pesa ahí? ¿Me escucho esa hueá? ¿Qué hueá es eso? ¿Tiene hambre? ¿Qué? Escucho como un chacho. De repente el cóndor del que hace unos sonidos raros. Me le rompió la pala, ¿no?
materiales. Estos materiales hay que reutilizarlos después para ayudar al capataz a seguir rellenando afuera. Mi madre. ¿Qué madera, venga? ¿Me robaron la madera? No. ¿No son así? Para la pala mafla. ¿Me robaron la madera? Para la pala mafla. ¿Qué weón está escribiendo el dog, weón? No sé, está como... Dirt, 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 dirt. ¿Hay cachabos DMC? Esa niña goleada como Krauser cantando así. Dirt, 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 big, big, bitch, bitch, bitch. Fuck, 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 fuck. Ahí está 193 ítems flotando que se. Que se había. No está luleando, está tratando de sacar los ítems que están flotando en el agua, que el bestia los cortó y los dejó ahí flotando. Porque tenemos. De otra forma querés que tenemos un lagueo intenso de servidor, entonces está muy fuerte la cosa. Escucha esa weá, Jaime, o soy yo nomás. Tengo ya. No sé de qué estoy hablando. No estoy escuchando. Una música. Este weón no juega con sonido, weón. Como un chancho que suena. Un chancho que suena. Mira. El coche. Está ahí al lado del site, no, está ahí al lado de la cagada de portal culiado al infierno. Ah, lo que se lee en el mensaje dip 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 es porque si pones el comando site, que es para escribir en el chat, y le pones arroba e, podí escribir en el chat las entidades que tenía en un área específica. Es la única forma de pillar cómo se llaman los ítems estos flotantes. ¿Qué pone el dog de repente? Tiene unos sistemas de hackeo de Minecraft que son impresionantes. Tú no sabes si estás hackeando o no. Yo creo que sí. Yo creo que no, weón. O tal vez sí, weón. No, borra los dos que está injugable esta, weón. La, 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 la. La 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 la. Oye, gracias al último sub también. Retricut, Joselito 29 SOS y a El Gabolas. Saludos El Gabolas. El Gabolas. Se me va a caer la pala, voy a ir a buscar otro. Mira cómo va avanzando esto gracias al conduit, ¿viste? A la velocidad de la luz. Por supuesto al capataz también, el capataz. Un papel. Ha jugado un papel importante. Yo diría que imprescindible. Pero no puedo cambiar la ganada del juego. ¿Por qué? No, yo... larga esta mierda. ¿Tan viejo? Set game, Minecraft. Pa 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 pa. Música de payaso de metro. Sí, porque si pongo música con copyright después te lo subo a YouTube y me ponen el pedazo de strike. No, en verdad me lo desmonetizan, así que pa' qué, weón. Bueno. ¿Para qué? Mejor le pongo música de payaso metro y listo. Solucionatres. Solucionado, weón. Deja, quiero escuchar la música de payaso metro. No venía a pegar cochino culo. Está buena, weón. Una trompeta Nator. Trompeta Nator, ¿cierto? Trompeta Nator, modeón.
Doy, ¿cuántos pulpos me han dado el día de hoy? No sé, no sé. Si se puede saber, ¿queréis conversar de aquello? No tengo esa información fidedigna en este momento. Tendría que especular, y las especulaciones a mí no me agradan. Pero especulo que tal vez unos 1000. ¿Hugo? ¿Dijo Hugo? Hugo, ¿por qué? ¿Por qué rellenáis así? ¿Hugo o Hugo? Nico, ¿por qué rellenáis así? De ahí relleno para arriba. ¿Por qué para arriba si ya donde queda más tierra? Si tengo, tengo 4 stacks más. ¿Por qué no rellenáis de la de la pared primero, de ahí para arriba? Es que quería rellenar toda esta pared gorda, sí, gorda, gorda. ¿No te va a dar? Sí, sí. ¿Qué venía a molestar, maldito culiado? Sal de aquí. Déjame violar. ¿Hugo o Hugo? Hugo, Hugo. Hugo, cuidado. Me alcancé a escapar. ¡Mátalo, mátalo! No, no tengo, me voy a morir. Tengo poca vida. Para campo, en clase. Guárdalo para mañana. Yo creo que en la tarde va a estar jugando. Ahí nos vamos. ¿Qué? ¡Vete, ayúdame, bestia, no! No puedo, marico. Gracias por dejarme solo, maldito conche tu madre. Nah, viste lo que se siente. Cuidado. Me va a matar, pero no importa. No importa, lo edito. A ver, no, no. Julio, espíritu de luchas. Lo edito, lo edito, no importa. ¿Y qué tanto te miras? Loco, bueno, estoy elogiando, weón. ¿Te estás pajeando? No, bien, empleado, ¿cómo va? ¿En esta casa o no? Nada, mi empleado. Estoy geleándome, weón. Hay un culeo entero detonado ahí. Me casi me mató. Tengo que poner más seguridad en tus instalaciones, weón. Queda fácil. No se puede trabajar con. Con tantos weón aquí asaltándote, weón. Me di bien el culeo. Anda, chupar pico, maricón. ¡Ven! Me la pego igual. Me va a tener que llegar dentro de la casa. Este weón tiene la media puntería. Oh, llegaron. ¿Por qué no vamos a dormir? Llegaron de todos lados, hermano. Conchetumare, sí. Permiso, caballero. Este weón no me vio. ¡Casi morí! Vienen entrando aquí por el trap principal, Mafla. Help. Espera. O la vida de nuestro capataz va a estar en peligro, weón. Ahí va. Vení para acá, asómate un poquito, weón. Oh, weón, el colado. Oye, ¿ah? En el bar tengo guas para picar, que tengo hambre. Sí, tengo estas guas para picar. Ahí viene, viene, cuidado con este weón. Que... Una ensalada César. Una ensalada César. Oye. Oye, este que no lo escucha el doc, pero. Hamburguesa coneja tiene. Compare. ¡Oh, sí! ¡Weón, se llenó de esqueleto, weón! Más fladeca, se están pegando entre ellos, calmao. Los esqueletos. Oh, me pelea, weón. Oh, ganó ese. Al ganador. Atrás. Bueno, hay tres. Hay dos más. Hay uno más arriba. Hay otro más arriba, weón. Hay una carrera. Pa' gelear, weón. Oh, me dio el gancho, weón. Con los chicos. No me va a matarme. No lo vaya a dar todo. Se me rompió el tiro el escudo, weón. ¿Qué ya me chupa el pico, Doc? O esa es mi pregunta más persistente que tengo durante toda la jornada. ¿Qué la me agarré el pico y te metí en la boca? No, ¿te levantáis con mi pico como lo hiciste en delante? ¿Como lo hiciste en delante? ¿Ya o sea, lo hiciste? ¿En serio? Nico, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo voy a hacer yo? Pues si tú estabas y pues... Yo no hice nada, hermano. Yo no sé de qué estoy hablando. Tú lo personificaste, pues. No sé de qué estoy hablando. Ándate la concha de tu madre. No tengo idea de qué estoy hablando. Si no, no, igual que el barbón culiado al mafla, weón. No, está bien, Nico, vos no caballero, no tiene memoria.
Pero si lo chupa, no es callero, pues la señora. Yo lo chupé. ¿Pero fueron de ida y vuelta o no voy a ser señora las dos? ¿Ah? Te sapearon, po, weón. Bueno. Primero, te sapearon, po. Así que anduviste chupando. Mala bola. Oye, ¿dónde están los palitos? ¿No hay palito aquí? Ve al cofre de la madera. Va a hacerse una chita. Ahí vamos para allá entonces. Ay, espérate, tengo mucha basura acá. Ah, no, esto tengo aquí. De hecho. Qué adorable lo está culiado, como acaricia a la gata. Culiado ternura máxima. Conche, tu madre, hay un weón con narco realizado, weón. ¿Con el cojí? Adentro, ayuda, weón. Estoy en dos de vida. Voy, voy, voy. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! Buena, weón. Así tenía, un mata, arco, sí, weón. Tenía un arco, sí, tenía un arco triple detonado. Ya voy a seguir con mi travesía de allá afuera. Deseame suerte, Edgar, que no me vuelvan a pegar. Toma, les dejo una caña de pescar. Guárdala, guárdala. Déjala ahí porque si me matan no quiero perder esa caña. Es importante. Dejen el cajón. Uy, al final no me hice la pala, coche tu madre, ya no importa. Vaya un meón. Sí, dile nomás, Capi. Gracias. ¿Dónde estás escondido? Mi cámara. Me venía a pegar de nuevo, maldito conche tu madre. ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Aflito, estoy rellenando la muralla de tierra para que la saquí y sí. Bueno, una palilla. Voy a rellenar lo que alcance con esto y listo. ¡Ay, ay, ay! No, no se cayó TS, estaba concentrado colocando bloques. Hay que colocarlos con precisión absoluta, chat, si de eso se trata. Vamos a rellenar los que alcancemos. Vete, acuérdate que pegué en área eso. Mac, 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 mac. Mac, mac, mac. Casi rellené. Imagina, me quedó si hubiera estado. Imagina cómo te hubiera sacado la chucha. Estás muteado por si acaso. Conche tu madre. Puta la wea. Estoy hablando todo el rato solo. Sí, porque el golpe lo llevé yo, pero él también se llevó el golpe. A ver, 17. A ver, inténtala de nuevo. ¿Qué? ¿En serio? ¿Pasaba las pololas? Sí. Me pegaste a mí, pues. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Estamos probando la espada nueva. Estamos probando la espada nueva. El Beto no estaba seguro si pegarme a mí, estando yo al lado del Jaime, le daba el golpe a Jaime también o no.
Sí, lo estamos... Es un experimento, Jairo. Oye, ¿dónde...? Tienes que dejar que la ciencia avance, bro. Un experimento social. Puede ser... Cerro la cámara. Como los evangélicos de mis vecinos, pum. Doc. ¿Ah? ¿Dónde puedo encontrar esponja? En un templo del océano. ¿En serio? Mira. Yo no encontré. Tú estás hablando de Bob Esponja, maldito. Mira, maldito. ¿Ah? ¿Quién te pegó? ¿Estás por allá, hermano? ¿Estás solo? Vamos a hacer unos palitos para hacerme... Yo cacho que con cuatro palas estamos hasta un buen rato. Bob Toronja. Qué suerte, una craft instable. Yo voy a ponerte una vela. Buena, y tengo caleta de pala, hermanito. Otra vela. Para que no te aparezcan cochina. Gracias, hermanito. Esto hay que romperlo, hermano. ¿Esto hay que romperlo? Sí, pero no. ¿Hay que romperlo o no? Sí, rompamos. Yo necesito este material para poder ir a sellar afuera. Tengo un stack entero y estoy sacando más. ¿El Edgar debe tener millones? Yo tengo muchas, bro. Ya voy a tener que ir a ponerlas afuera, en la muralla. Ah, ya viste. Esta misma muralla hay que rellenarla de nuevo, pero por el otro lado. O sea, un poquito más. ¡Ey! Está ahí nomás, bestia, está ahí. Me embolé. Algo le está pegando una tulapia afuera. Voy a arreglar la pala, está hecho pico. Vaya nomás, bebé, no se preocupe, ¿eh? Algo está disparando afuera, weón. Con tu lapio. A mí me están sacando la chucha, puta. Métete pa' dentro, weón. Déctrate pa' dentro, Brian. ¿Qué pasa con los giles? Déctrate pa' dentro, Brian. Tranquilo, vieja. Voy a ayudar a Edgar porque. Los. Afuera, weón. Siento que está en peligro. ¿Viste, Doc? A mí no me... No me deja... Mando una no foto. Me deja reparar nada, weón. Colócalo ahí, tenés, y manda una foto. En el yunque. Es con experiencia también, ¿cierto? Sí, es con experiencia. ¿Cuánto? Te lo dice abajo en letra roja o verde. Si te lo diste, te lo muestra en rojo, no tenías experiencia suficiente. Si te lo muestra en verde, te alcanza. Ah, ya está la weá, pues voy a hacerme dos para nomás. Entonces, estoy probando, porque yo quiero una para, weón. Arréglame la tribuna, manicón, culiado, puro beso. Cuánta coquetería y cuánta violencia en una misma frase, weón. Coquetería y violencia, mismo tiempo. Yo tenía 7 experiencias, te podría haber ayudado a arreglártelo, pero quédate tú con tu cuestión. No, tranquilo, me iba a ayudar. Viste que con la violencia tranquilo, lo pierdes, man. Aldo, y tienes que tratarlo como un bebecito. Vos también. Oh, pero ¿qué te pasa, weón? Te estoy apañando, culiao. El dog es bebecito hermoso. Como un bebecito. No, pero tío. Pues, viste que iría para ningún lado, pegar por la espalda, pega de frente, pedazo ya de maraca. Frente. Ya, pero no se peguen, poye. ¿Viste que pesa este weón? Yo estoy barrajado. No, no sale así, poye. Vete, hermoso y la Edgar, mira, tapa aquí esta weadita que dejé aquí que se me cagaron los bloques. Ya, ya. Va a poder picar de adentro, voy a ir a picar yo. Me cagaron los bloques de tierra, burra. Oh, ahí tenemos con los insultos. Para que te toques al agua y te violen los bichos esos. No, pues para esto te tengo a vos para que me la con él a beso. ¿Qué querías? Enfermo, culiao.
Enfermo tengo el pico, me lo querés sanar a beso. Sana, sana. ¿De esos maricones? Querés sanar a beso, pues. La palabra hiere más que un golpe. Sana, sana, piquito de rana. Agarra el cojo y agarra el pico mañana. Bestia. ¿Pero qué? ¿Viste que va a matarme? ¿Saben cómo dijiste? El jefe está concentrado en cosas más importantes que evitar que Wandi hueviate. Contrólate, bestia, por favor. Horario menores todavía, bueno. Ah, no, ya son las 11. Ay, la voy a girar. Este. ¿Puedo tarde? Sí, 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 sí. Vamos a hacer una muralla más, Edgar, y para que tengáis tu barcito no tan tarde, ¿ya? Bueno. Sí. ¿Podríamos dejarlo hasta acá, Edgar? Depende, ¿de qué decides tú, eh? Igual decidiría ir, ¿no? ¿De verdad? Ya. Entonces nos vamos. Deja de picar esto último para no dejar la pega a la mitad, sino el capataz después me va a mirar feo. Aunque no sé en qué andará de estar concentrado en sus cosas. Yo creo que está contento, ya como que dijo, ya con esto se mandan solos. Está ampliando el pasillo un bloque más. Que me sonríe por dentro. ¿Viste cómo todo avanza con la guía del capatán, weón? ¿Eh? Deja de pegarme, mariconado, culiado. Mátame, mátame, conchito malo. Mátame, ¿sí? Mátame, 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 pájaro. No, no lo maté. Mátame, mátame, mátame a la antigua, conchito malo. Mátame a la antigua. Mátame a la antigua, pájaro culiado. ¿Viste que vos empezáis? Mátame, pues. Te tengo todo grado, pajarón conchetumare, te tengo todo grado. Ya, Jaime, yo voy a pagar. No ves que te tomaste el tiempo para ponerte a grabar. Lo grabo todo. Detente grabación. Tiene pruebas, tiene pruebas, weón. Tengo evidencia, weón. Sigue en el juicio. Te puedes llevar a juicio ahora, weón. Te tiraste, weón. Yo tengo la evidencia del stream que vos empezaste a incitar el que te pegara. Yo te empecé a decir que chupara el pico y me lo chupaste bien chupado y me dejaste todo de vida. Dejaste todo debilitado. Matarlo, porfa. No, pero ¿por qué? Tú tenés que ser fuerte a las palabras, bestia. No tengo argumentos para responderle. Perdón, porque cualquier cosa que le diga no sé. No tenés que responderle, tenés que ser fuerte, tenés que ser superior. Tenés que entrar en estado zen. No, yo no. Ya tengo el video aquí, hermano. ¿Dónde te lo mando, Jaime? Pero igual la agresión verbal cuenta como agresión de todas maneras. No, pero porque yo no le pego, no le quito corazones. Depende del juez que te toque. Ay, calmado, estoy buscando el video. Todo depende del juez. No, estoy buscando el video y tengo evidencia grabada, hermano. ¿Tenís evidencia? Tengo evidencia. Tiene una buena vivencia, hermano. Tengo experiencia, hermano. Qué río de esa weá, weón. Estoy mal en la vida, weón. Déjalo que tiene pura evidencia para presentarle al jurado. Vaya a decir, oh, mi señoría, tengo cualquier evidencia yo aquí grabada en vídeo. En la cámara de video de mi ciudad Nokia. Ya estoy listo, hermano. Vos me seguís haciendo daño. Te voy a llevarte al juicio, cochino, concho tu madre, la pulenta. Tiene evidencia, tiene la evidencia terrible cuática contra el cochino 2. Pajarón culiao. No, su señoría, no mi juez, si las cosas son así, no son así como no las dice el cochino 2. Como yo les digo, tengo cualquier evidencia. Yo siempre he tenido la duda. ¿A los pacos les gusta que les digan micao? No. Este le decís micao culiao te hace pico. Oh, es que no todos son caos, como. No sé, yo creo que si le quitáis rango al culiao igual se la echa o no. Yo creo que sí. No sé, le decía un caos, un teniente, weón. Yo creo que se la echa el culiao, pues igual es como puta, es su cargo, pues. Se lo ganaron, se supone. No, este weón se está robando los bloques, ¿ah? ¿Eh? Son dos weones robándose los bloques. Pues tenéis que decirle a todos tenientes, pues. Yo creo que sería como la mejor opción si salir libreta. Mi teniente. Teniente, el tío. Te la sacáis. Para pegarme, dos culiao.
No estoy ni acá y me pegáis igual, pajarón. ¿Cómo te pegaron, weón? Tenía hambre, weón. Mira esta weá. Mira esa weá de ahí. Oye, qué weá. Qué weá esto. Qué weá esto, coche. ¡No! ¡Qué weón! ¡Pero weón! La weá. No me roban las cosas. No te creo, weón. Puta. 10 de 10. Por lo menos. A vos no hace tu ocurre, weón. Pero en una vida pegarle a los zombies. ¿No viste que tenía un pedazo de... ¿No es que tenía un camote en la mano? Tenía un camote en la mano el conche de tu madre, weón. Te la pegó. Con vagoneta, weón. Oye, tranquilízate, weón. Estoy trabajando yo. No, porque se me tiene bravo. Me tiene bravo. Si queda hasta por saltando la guagua. ¿Qué? Se me ocurre una caca. Qué weón. Anda puro chantando la guagua, weón. Oye, hay un weón allá. Hay un weón allá. Hay un weón allá en la orilla. Hay un weón allá en la orilla. Se murió Jaime. Me agarran el pico. No. Tengo un pico y una pala. Anda a agarrarle el pico. ¿Dónde está su pico? Yo te protejo, yo te protejo. ¿Usted qué pasó aquí? Ah, claro, estaba afuera. Está lleno, bu. No. Lo agarraste. ¿Lograste agarrarle el pico, no? No alcancé, no se me escapó. Se lo tiene, tiene por la tienda. Lo agarré yo. Ahí ya se lo agarró solo, menos mal. Ya menos mal, me asusté, weón. ¿Qué necesita ahí? Tengo tierra, tiene un weón, menos mal, hermanito. Viene con una guay en la mano. ¿Viste por weas como estas después no hacen fandom de Jaime Nico, weón? ¿Qué le gusta, weón? Ábreme el puto hoyo 2.0. Nico, agárrame el pico. Igual se rico que también te jaiba, chico. Igual lo horrorizaste. Yo pensé que estaba pensando, estaba jugando Minecraft. Qué chido, madre. Aquí le pide eso. Ay. Pero este me lo pidió a mí específicamente, po. Yo estoy a la chucha. Estaba ahí, po. Estaba a la mierda. Pero prefirió que yo le agarrara el pico. ¿Se dan cuenta, chat, que me quiere? Dentro de todo, me eligió a mí para que yo le agarrara todo el pico. Oye, ¿qué está, weón? Vete, mira, ¿queréis ver ahí adentro? ¿Queréis mirar ahí adentro, suyito? Cuidado. Ahí, esa, abajo, ahí abajo. Ahí. Justo ahí. ¿Lo viste? Eso va a explotar, pues, mano. ¿Lo viste que era o no? Con tres creepers. Ya. ¡Qué huevo! ¡Tu madre! ¡No! ¡Era broma, weón! ¡Era broma, weón! ¡Qué culiao! ¡Ya! ¡Vos son tres! ¡Vino, wey! ¡Vos son tres! Tengo un puje en mi wea, así, cuidado. ¿Cómo matamos a esos culeados, weón? Doc, tírale el lava. Vete a culeado, weón, lo vi, te tengo grabado también. Tengo evidencia de agresión física, Doc, no le pegué. ¡Puta, mira, viste mira, que mira, la cagaste! ¡La cagaste, po, weón! ¿Por qué le pegaste? Yo tengo la evidencia de que él partió por mano. Y vos no tenías esa, la tengo. ¿Te cuenta, yo no, Doc? ¿Por qué le fuiste a pegar? Tenía la evidencia. Puta el Doc. Mira, sigue tu madre. Viste, ahora se hace la víctima, weón. Se hace la víctima ahora, Doc. ¿Por qué caí en su juego? Está tapado en moscas, mira. Y sigue uno trabajando aquí, quitarle piola y viene el gilipollado pa. Marcia, no la pega ni con gracia. Encho culiao. No. ¡Oh! ¡Pero conche tu madre! ¿Pero cómo es que se muere siempre? No lo entiendo, weón. Weón, yo estoy puro picando. ¡Se están rompiendo tus cosas! ¡Se te están rompiendo tus weá, hermano! Y me baja la vida, por mano. Por eso me muero siempre, porque el Doc me está puro pegando y me baja la vida, por weón. El Doc culiado no hace ni una weá para chuparme el
pico y tocarme las weas, weón. Ya, tranquilo, hermano. O no, o no. Dime la pulencia. Están tus cosas ahí, están tus cosas ahí. Dime la pulencia, me pasa tocando el pico, weón. Cuidado, desagradable, weón. Si se merece un espacio en toda la raja, pues yo no soy de eso. Ah, no, para puta de este, weón. Ya, tranquilo. Es un juego, no es un juego. No, si no me importa, si toda la vida he tenido que lidiar con paso maraca como esta, de esta clase, bro. Ya está bien, pero... Toda la vida, bro. Toda la vida. Ya, pero tranquilo, hermano, sí. No, si una espada de diamante, nomás, güey, quedó ahí, güey. Tengo evidencia. Tengo toda la evidencia. Tengo toda la evidencia. Tengo toda la evidencia. No, por esto no me hace nada, no. ¿Qué va a estar pegando? Ah, se cayó el mapa. ¿El mapa? Sí, sí, sí. Ok. Ya, acabó la tierra, va. Ya. Ya yo tengo tres stacks. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá para que el maflita haga su barcito. Así que. Sí, pues. Deja de pelar este último pedacito de muralla así. Para que no haya problemas después con la evidencia. Salió uno esqueleto ahí. O esta guay, que dejarla toda alumbrada, pues, weón. Porque si no, sí. Cuando volvamos. Ah, pero van a dejar el servo apagado, bro. Esta sí. Vez. No, yo lo dejo encendido ahora. Ahí lo dejas, déjalo encendido un rato. Bro. Déjalo encendido un rato, voy a terminar esta última cosita. No tengo torcha acá dentro, hay que hacer. Oye, tengo unas 14, ¿eh? A ver, pongamos una hueá aquí, espérate, déjame picar esto. Me corto. Oh, me dio calor, ya. Ya gente en el chat, yo creo que estamos terminando. Fue una buena noche de trabajo. Se nos enajenó el bestia negra, pero es normal. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan, cosas que ocurren. Tengo 41 antorchas para taparte el hoyo 2, culiao. Como te gusta, perra. Ahí te tranquilízate. Weón, bueno, pero me mató como 3 veces por su culpa, weón. Una vez fue por mi error, la otra fue por mi error. No, no me maté solo porque vos estuviste tocándome los cocos hasta que te aburriste, weón. Y cuando tuve que pelear como un hombre que soy y un trabajador, me mataron. Claro, a ti no más se te ocurra abrir el capítulo Clipper y que esté mirando. Vete en medio suicida, pero por lo menos le pone empeño ahí con el trabajo. ¿Y a vos te gusta venir a tocarme los cocos y a empezar a pegarme como weonado o no? ¿Cuándo te pegué? ¿Qué es más weón? Bueno, yo creo que van a tener que recopilar toda la evidencia para poder llevarla ante un juez y hacer la deliberancia. Toda la evidencia, la pulenta. Hacer toda la deliberancia, entonces no es tan fácil llegar y hacer y acusar que ayer tienen que tener la evidencia. No, yo tengo toda la evidencia. Si no tenéis la evidencia... lo que queráis. Graba 480p. Pero tengo la evidencia. Tengo toda la evidencia, la pulenta. La pulenta, no, sí, yo te creo, hermano. Ya.